Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Thank you.
está en Sion. Cada alarma en mi santo monte toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo la palabra de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un rey como vive. Alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, el Cordero ha revelado el quinto sello, y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año, de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante les el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel,
para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada a su mano. Oh, 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 un rey como vive. Trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo fue sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él queda un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, 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 un reino inconmovible. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, oh, oh. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría y entendimiento en esta tarde para poder entender lo que vamos a lecturar. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esto es, oh Padre amado, la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías.
comiéndonos el libro, Señor, en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde un mensaje glorioso fue dado a la vuelta al mundo, Señor. Así fue cuando Lucas 17, 30 entró en la escena, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Dio cumplimiento, Padre amado. Y estos mensajes han estado almacenados por mucho tiempo, Padre amado. Pero habrá un cuerpo predestinado de la novia que saldrá de todos, de millones de gente, Señor, alrededor del mundo, Padre amado. Así fue en la primera venida, así ha sido en todos cuando tú enviaste un mensaje del día, oh Padre amado. En el tiempo de Noé hubieron 8 personas que fueron salvas. En el tiempo de Jesús, otro tanto, Señor, 12 personas. Oh Padre amado, entonces en todo ha sido así, oh Señor. Entonces en este último tiempo tú estarás escogiendo, porque esto fue hecho antes de la fundación del mundo, tu programa, oh Padre amado. Entonces, Señor, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, para poder entender lo que tú vas a tratar con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estábamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Edén de Satanás, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de agosto del año 1965. Nos quedamos en los párrafos 70 y vamos a concluir con el 70. Dice, noten, fue Eva la que usó Satanás para hacer que Adán pecara por medio de su poder del deseo. Ahora, lo mismo, haciendo la misma cosa hoy. Noten, cabello cortado, caras pintadas y vestidos sexualmente. Ella hace eso y no sabe que cada una de esas cosas es contraria a la palabra de Dios. El cortarse el cabello la hace una mujer deshonrada, una prostituta. El vestirse con pantalones cortos la pone en vergüenza. Ponerse vestidos sexuales la hace una prostituta y ella no lo hace. Perdón, no lo sabe. No por causa de la santidad de Dios, sino por causa de la codicia de Satanás. Ella causó que su Adán, ella excita a que su Adán la desee. 71. Se quitó las ropas con las cuales Dios la vistió allá en el Edén para su viaje a través del desierto. Ella se las quitó. Se desnudó completamente cuando Dios la tenía todo envuelto en pieles. Ella ha comenzado a desnudarse un poco cada vez. Ahora ella está de nuevo en donde estaba en el principio. Ahora tiene a su Adán vistiéndose con sus ropas interiores. Un hombre poniéndose esos pantaloncitos cortos que se ven tan afeminados y que salga a la calle. Yo no creo que haya mucho de hombre en él. Él es el más grande afeminado que yo conozco. Ven, ella ha conseguido que su Adán pervertido actúe como ella. Ven, vistiéndose él con la ropa interior de ella. Ella vio lo que podía hacer cuando se quitó toda su ropa, con excepción de las interiores. Esos son los pantalones cortos. Por supuesto, esa es la ropa interior de la mujer. Y ahora su Adán se los está poniendo, lo cual, conforme a la palabra original de Dios, es una abominación que una mujer se vista con la vestimenta que pertenece a un hombre y que un hombre se vista con la vestimenta que pertenece a una mujer. De la palabra original, piénselo. Párrafo 72. Ahora, él ahora también acostumbra a cortarse el pelo en flequillo como ella. Él se lo peina hacia abajo y la mete con rizador. Algunas de las cosas más enfermantes que yo haya visto en mi vida son los jovencitos de hoy, con sus flequillos peinados hacia abajo en esta forma y con el cabello teñido con alguna clase de agua oxigenada, y lo tiñen y lo enroscan en rizadores haciendo flequillos.
Tú, qué gran afeminado. Esa es una cosa horrible para decir desde un púlpito, pero el juicio comienza en la casa de Dios. Ni siquiera sabes si eres hombre o mujer. Y tengo entendido que nuestro ejército estadounidense próximamente saldrá en pantalones cortos. Correcto. ¿Ven lo que es la perversión? Es vestimenta de mujer y usando los flequillos de ella. Párrafo 73. El otro día estaba en el restaurante Howard Johnson, no el que está aquí, sino el que está en la salida, y permanecí sentado en asombro. Ahí venía un muchachito con la boca abierta. Y él tenía cabello oscuro aquí y peinado acá de este lado así, y le puso un rizador y lo rizó alrededor de la parte de arriba de sus ojos, mirando así por la parte de arriba de los ojos y dando vueltas. Si yo jamás he visto una perversión, bien, él no lo creería. Quizás él podría probar que es varón, pero en su espíritu es hembra. Él no sabe a cuál lado pertenece. Correcto. ¡Cuán pervertido! Eso es lo que hace Satanás. Él pervierte a las naciones, pervierte a la iglesia, pervierte a la gente. Él es un engañador, un pervertidor de la verdad original. Dios hizo al hombre varón, él hizo a la mujer hembra y los vistió diferente y su intención era que ellos permanecieran distintos y que actuaran distintos. Una es femenina y el otro es masculino. Él apartó a Adán en el huerto del Edén e hizo esto. Apartó a Eva de él. 74. Ahora él usa los flequillos de ella. Ella corta su cabello al estilo masculino. Y él trata de usar el suyo como el de ella. Ella se viste con la ropa exterior de él y él se viste con la ropa interior de ella. Ahora, eso suena a sacrílego, pero esa no es mi intención. Es absolutamente la verdad del Evangelio. Si ustedes no lo saben, entonces tienen algo muy fuera de orden, o es que están ciegos o nunca han salido a la calle. Y tanto él como ella piensan que están correctos, pensando que están avanzando. La mujer dice, bueno, hace tanto calor. Los indios apaches la harían sentirse avergonzada. Entre más calor hace, más ropa se ponen, así que así se guardan del sol. Los hace sudar para así tener aire acondicionado mientras caminan. Se paran allá afuera, al sol. Párrafo 75. Ustedes no se podrían parar así, se llenarían de ampollas y se quemarían. Pero ven ustedes, es lo que se llama mayor educación. La ciencia moderna ha producido esto. ¡Oh, vaya! Ahí está ella, desnuda en la Odisea y no lo sabe. Ella estuvo desnuda en el Edén. ¿Ven la semejanza de los dos reinos? Uno es de pecado y muerte, el otro es vida y justicia. Allí ella estaba velada con un velo santo. Ambos estaban desnudos. No lo sabían. No sabían al respecto porque estaban velados con el Espíritu de Dios. Y aquí ellos están velados con deseo y se miran el uno al otro para... ¡Bien! Adán podía mirar a Eva y no sabía que ella estaba desnuda. Pero ahora en este velo de deseo ella no se da cuenta que está desnuda, pero lo hace bajo este velo de deseo para hacer que los hombres la miren. Es la única razón por la cual ella lo hace. Ustedes no creen eso, pero de todos modos lo hacen. Y los hombres las miran. Y cuando el hombre se enteró que ustedes tenían tanta atracción, él vino y hasta se puso algunas de sus ropas. Párrafo 76. ¡Oh, qué perversión! ¡Qué edad! ¡Qué tiempo! ¡Cuán engañoso es! Oh, todas estas cosas y no lo saben. Existe en el hombre un espíritu perfectamente pervertido. Él está velado del deseo de Satanás y también lo está la mujer. Es el espíritu satánico de una gran sociedad. Ven, ellos no saben, pero son una organización. Las mujeres vestidas con pantaloncitos cortos pertenecen a una organización. Los hombres vestidos así son de la misma organización.
Yo les daré la abreviación de la organización BSS, Gran Sociedad de Afeminados, por sus siglas en inglés. Así que a eso pertenecen. Salen como parte de la Gran Sociedad de Afeminados con esos pantaloncitos. ¡Qué cosa más fea y sucia! Hombres, ustedes pueden diferir conmigo en esto, pero esa es la verdad. Ustedes han sido pervertidos y no lo saben. Ustedes no son, ya ni actúan como hombres. Están llegando a ser tan delicados. De pronto ya no serán nada, tanto hombres como también mujeres. Ellos son una sociedad, son una organización. ¿Por qué Juan, el vecino, usa pantalones cortos? ¿Por qué no puedo yo? Luego, perdón, luego. Continuamos. Luego desea que yo los use porque Juan lo usa. Y bien, si Susie y Jane los puede usar, pues también pueden usarlos Marta, Johnny o Susie Lloyd, o cual sea el nombre. Ven, ven, es una sociedad. Es una organización espiritualmente, ustedes pertenecen a ella y no lo saben. Párrafo 78. Y si es así, lo vemos que es así, igualmente están cegados. Están cegados a estas denominaciones en las que Satanás los ha metido. Y es una perversión de la palabra original de Dios, de su reino y de su gran para sus hijos, de su plan para sus hijos. Satanás ha torcido a los hombres y a las mujeres en estas cosas y ellas no lo saben. Una perversión ya no es un hijo de Dios con flequillos colgando en la cara y vestido de pantalones cortos, caminando por la calle. Un hijo de Dios, diácono en una iglesia, un pastor en el púlpito. No, ese no es un hijo de Dios. Él no pasó por el filtro del pensar de Dios. Él no tendría puestas esas vestimentas de mujeres. De seguro, él no se las pondría. Tampoco usaría ella las vestimentas de hombre. No es un hijo de Dios, es un hijo de Satanás y una hija de Satanás. Cosa dura para decir. Párrafo 79. Satanás ha triunfado en pervertir y en apoderarse de este mundo, haciéndole su reino sobre el cual el hombre fue puesto con libre albedrío para que escogiesen por sí mismos qué clase de vida deseaban. Eso muestra lo que está en su corazón. Ven, su voz. ¿Saben qué? Sus acciones hablan tan alto que le ahogan la voz. Permítame estar con un hombre y oírle decir, oh, todos nosotros somos cristianos, pertenecemos a la iglesia. Y con fotografías de mujeres desnudas en las paredes de su oficina. No importaría qué dijera él, yo sabría que no es así. Y usted también, que una mujer diga que es cristiana y con cabello corto, usted sabe que no es así. Ven, sí, señor. Que ella diga que es cristiana y usando pintura y maquillaje y pantalones cortos y decir que es una cristiana. Usted sabe que no es así. La palabra de Dios le enseña mejor que eso. La palabra dice que ella no puede hacer eso y ser una cristiana. Ella aún es deshonrosa y todo. ¿Cómo va Dios a poner una cosa deshonrosa en su reino? No, señor. De ninguna manera. No, señor. De sí misma muestran sus deseos. Párrafo 80 por último. Ustedes no pueden conseguir que una paloma coma un buitre o zopilote de ninguna manera. La paloma no tiene hiel, no puede comer esa carroña vieja. Si tomara un bocado, le mataría y él lo sabe, pero el buitre puede comer casi todo lo que él quiere. Él tiene mucha hiel. Así que entonces uno se da cuenta que así es con el mundo hoy. La misma cosa, ellos están desnudos, ciegos y no lo saben. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado
El Edén de Satanás. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Edén de Satanás, párrafo 81. Satanás lo hizo por medio del deseo de la mujer para ganar conocimiento del sexo, lo cual ella escogió por su propio escogimiento. Ahora anoten. Fue Eva quien guió a Adán al error, y fue la mujer quien se quitó la ropa antes que Adán se quitara la suya. Es una mujer, siempre, siempre ha sido así, y aún es igual. Es la iglesia la que desvía al hombre. Es la iglesia, ¿ven ustedes? La que desvía al hombre. Que en sí quiere ser un hijo de Dios, es la mujer, la iglesia, no es la Biblia, Dios, porque la Biblia es varón, oh sí, la palabra fue hecha carne, y él fue varón, la Biblia es varón, la iglesia es mujer, ¿ven? No es la iglesia, o sea, la Biblia la que desvía al hombre, es la iglesia la que lo desvía. Es con la iglesia con quien se desnudó, no con la Biblia. No, eso está claro. La Biblia le declara que está desnudo. Sí, señor. Ahora noten cómo por el sexo, el deseo del sexo, ella entonces deseó el conocimiento para saber qué era esto y cómo era este fruto. Si era bueno o no, y ella lo hizo. 82. Sin embargo, algún día Dios los recuperará por medio de un hombre. Fue entregado por una mujer, pero fue redimido por un hombre. El hombre Jesucristo, el cual es la palabra. Y entonces, ¿qué es? Noten. Mientras concluyo. Aquí no hace mucho tiempo yo hice esta declaración. Tengo como 4 o 5 páginas más, pero yo son escrituras y cosas a las cuales quería referirme. Pero escuchen, vamos a concluir diciendo esto. Recuerden que aquí no hace mucho yo les estaba enseñando acerca de las 7 trompetas, la fiesta de las trompetas y así. Y yo dije, hay un festival del octavo día. Así que el séptimo día sería el último. Ese ya sería el milenio. Pero hay un festival del octavo día, el cual, si fuera el octavo y solo hay 7 días, lo haría nuevamente el primer día, regresando al primer día. Entonces, después que termine el milenio, entonces habrá nuevamente un Edén establecido. El gran reino de Dios será restaurado nuevamente porque Jesús luchó con Satanás en el huerto de Getsemaní y allí recuperó el Edén, el cual él ha ido a preparar en el cielo para luego volver. En el cielo, él dijo, que no se turben vuestros corazones. 84. Cuando él estuvo aquí en la tierra, dijo, vosotros judíos, vosotros creéis en Dios. Ahora, yo sé que tengo un mal nombre, dijo, y están diciendo que soy esto, aquello y lo otro. Mas vosotros habéis creído en Dios, y según creísteis en Dios, creed también en mí. Él era Dios manifiesto. Creed también. 85. En la casa de mi padre, muchas, o en la economía de mi padre,
En los planes de mi padre, muchos palacios hay. Voy a preparar lugar. Fíjense qué tan grande es. 1.500 millas cuadradas, 2.414 kilómetros cuadrados. Oiga, ¿dónde se encuentra? Él ha ido a prepararlo. Él es creador. Él crea todo ese oro. Las calles son transparentes. Él es creador. Está preparando un lugar. Acá en Apocalipsis 21, él dijo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y el mar ya no existía más. El primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué fue el primer cielo? Fue el milenio. ¿Qué fue la primera tierra? Está aquí y será renovada. Igual como fue bautizada por Noé en los días de su predicación, fue santificada por Cristo cuando él derramó sobre ella su sangre y será renovada, eliminando todos los gérmenes y todo, en la renovación al final en el bautismo con fuego que matará todo germen, toda enfermedad, toda aflicción, toda suciedad que alguna vez estuviese en la tierra. Reventará y aparecerá una nueva tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Ahí Dios estará con sus verdaderos atributos, hijos e hijas, donde él podrá confraternizar con ellos en santidad, con sus ojos cegados a todo pecado. De ahí en adelante no habrá más pecado. Esforcémonos, no sean engañados en este día, mas esfuércense por entrar a la puerta, por cuanto todo lo que será dejado afuera serán fornicarios, codiciadores. Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Todos los de afuera serán las mujeres de mala fama, hombres de mala fama y así. Y solo los que son redimidos y que estén en el libro de la vida del Cordero, tales entrarán a la puerta. Así que esfuércense, amigos, no sean engañados en este día final. Este es un gran tiempo. Todos tienen dinero. Todos pueden hacer esto y todos pueden hacer aquello. Hay dinero fluyendo por todos lados y grandes automóviles y todo. Allá, en aquella ciudad, no habrá nada de eso. No habrá ni un automóvil, ni un avión. No, será una civilización muy diferente. Será nuevamente una civilización, no de conocimiento ni de ciencia, sino de inocencia y fe en el Dios viviente. Amén. Esforcémonos por entrar allá, porque ese es todo mi propósito. Algún día entrar en aquella ciudad y poder mirar hacia atrás y ver que todos ustedes me estén siguiendo, marchando, cuando cantemos. Cuando los santos marchen ya, Señor, yo quiero entrar allá. Cuando los santos marchen ya, oremos. 88. Amado Padre Celestial, mientras los días se van terminando y vemos acercándose el cumplimiento de la promesa, oramos, querido Dios, que tú colocarás eso sobre nuestros corazones para así no cometer ningún error. Amado Dios, mantén pura nuestra conciencia, mantén velado nuestro corazón, Señor, velados nuestros ojos de las cosas del mundo y las cosas vanas del mundo, o aún la vanagloria de llegar a ser alguien grande. No importa cuán grandes ellos sean, todos los reyes,
los monarcas, los potentados y todo lo demás, todos tienen que perecer y no se levantarán en la primera resurrección, porque escrito está: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Oh Dios, la segunda muerte, la muerte espiritual, no tiene potestad. Son redimidos. Oh Dios, el solo pensar que en una de estas horas uno estará yendo a visitar al otro y será arrebatado. Dios, dos en una cama, yo tomaré uno y dejaré al otro. Dos en el campo, yo tomaré uno y dejaré al otro. Oh Dios, ayúdanos a ser puros en tu vista, Señor. No importa lo que el hombre piense acerca de nosotros o lo que diga otra gente, Señor. Permite nuestras santas, que nuestras conversaciones sean santas, que sean sazonadas con la palabra de Dios, tan correctamente sazonadas, Señor, que no se encuentre engaño en nosotros. Mientras rogamos en todos nuestros errores, que la sangre de Jesucristo esté siempre presente entre nosotros y Dios, que Él pueda mirarnos a través de la sangre de Jesús, no sobre nuestra justicia o quiénes somos o lo que hayamos hecho, sino solo sobre sus méritos. Dios, concédelo. Que ninguno de los que están sentados aquí en esta noche escuchando el mensaje, que ninguno de ellos se pierda, desde el niño más pequeño hasta la persona más anciana. Que sus deseos santos sean únicamente para Dios y su palabra. No sabemos a qué hora Él pueda aparecer o a qué hora nos pueda convocar a responder allá en el juicio. No sabemos a qué hora, cómo decirnos. Él decida tomar nuestra tarjeta del estante diciendo: es tiempo de ir a casa. Tienes que ir. Dios, ayúdanos a mantenernos puros. Concédelo, Señor, que vivamos hasta la venida del Señor, si es posible, que hagamos todo lo que está a nuestro alcance con amor y entendimiento, entendiendo que Dios está escudriñando el mundo hoy mismo, encontrando cada oveja perdida, que hablemos con ellos con oración oportuna de amor y la palabra de Dios, que podamos encontrar ese último para así podernos ir al hogar y salir de este edén de Satanás. Aquí, Señor, que está edificado sobre el deseo y las llamadas mujeres hermosas en el mundo, con sus anuncios donde dicen: anunciamos y queremos que vengan muchachos con mermelada en la cara y niñas bonitas con pantalones cortos. Ahí mismo en nuestros radios y televisores, toda clase de suciedad y boberías y Hollywood, toda clase de vestidos sexuales, sucios y asquerosos para las mujeres. Él ora, siendo pervertido y adaptándose la ropa de la mujer y cortándose el cabello como las mujeres y las mujeres como el del hombre. Oh Dios, ¿en qué hora más terrible estamos viviendo? Oh, ven Señor Jesús, ven, ven Señor, purifícanos por la sangre, quita de nosotros toda suciedad y engaño. Permítenos vivir, Señor, permítenos vivir bajo la sangre constantemente delante de ti. Ese es el deseo de nuestro corazón y nuestro ruego sincero. Amado Dios, puesto en este escritorio esta noche, donde evangelio ha estado, Señor, aquí hay pañuelos y pequeños paquetes que irán a los enfermos y a los afligidos. Que la oración de fe, Señor, caiga de nuestros corazones ahora en tu vista, entonces, Señor. Si hubiese alguna cosa sucia en nosotros, Señor, toma nuestra. Llévanos al juicio ahora mismo y rogamos por la misericordia, revelando, revélanos lo que estamos haciendo mal, Señor, para así pedir y tomar la sangre y purificarnos. Sana a esta gente enferma y sana a los padres. Y a donde sea que vayan, donde quiera que vayan, que así sea, Padre. Danos la determinación para servirte a ti y únicamente a ti. Concédelo, Señor. Concede
Seguridad a estas amadas personas que están de camino a sus hogares. Gracias por la forma en que tú has sanado a la gente y al niñito del hermano y a la hermana Sheffer, herido en la bicicleta. Yo ruego que ningún mal venga a eso. El pequeñín guiando su bicicleta, ruego que él estará bien. Te damos gracias por tu sanidad de estos otros por los cuales hemos pedido. Y sabemos que lo que pedimos recibimos. Por cuanto tenemos confianza en aquel quien hizo la promesa, danos de tu gracia, Señor, y perdónanos de nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Edén de Satanás, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de agosto del año 1965. Ya concluyendo con los párrafos siguientes de este mensaje, 94 dice, ¿le aman ustedes? ¿Le creen? ¿Están ustedes cansados y aburridos del reino de Satanás? ¿Creen ustedes que se acerca el milenio, suyo, a su Edén? ¿Creen ustedes que está siendo formado hoy? Fíjense, todo está basado sobre la intelectualidad. Todo tiene que ser científicamente probado antes que ellos lo crean, más no se puede probar a Dios científicamente. Tienen que aceptarlo por fe, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh Dios, nada quiero saber sino la sangre de Jesucristo que me purifica de pecado. Nada sé sino a Cristo, Jesucristo. Y según dijo Pablo de antaño, así dijo yo en esta noche, así digo yo en esta noche, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Párrafo 95. Eso es todo lo que sé decirles, que esta Biblia yo la creo con todo mi corazón. Si conozco mi corazón, creo que es la perfecta, inadulterada palabra de Dios. Por esto yo vivo, por esto me paro firme. Y si tuviera 10,000 vidas, me gustaría dar todo eso por esta palabra, porque es la palabra de Jesucristo. Y a mí no me importa cuánto ellos traten de refutarla, o cuánto la ciencia trate de decir que no es digna de confianza y así, para mí. Esta es la única cosa, el mundo en que así puede confiar. Esta palabra. Él es mío. Yo le amo. ¿No le aman ustedes? Párrafo 96. Si hay algún pecado en su corazón, si hay alguna culpa en su corazón, si tiene usted algo, ore ahora y pídale a Dios que se lo perdone. Ustedes oren por mí. Yo oraré por ustedes. Dios les bendiga. Es mi oración. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. ¿Se aman los unos a los otros? Juan dijo, hijitos, amaos los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora saludémonos estrechándonos la mano. Un redil con nuestro buen pastor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Ahora sean bondadosos los unos con los otros, sean buenos con todos, traten bien a su prójimo, guárdense sin mancha hasta que venga Jesús. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Párrafo 97. ¿Le aman? Esa es mi oración. Oren por mí, yo oraré por ustedes. Tengo que regresar ahora a Tucson y ruego que Dios les bendiga a todos ustedes. De allí voy a Canadá y luego a Colorado y vuelvo y vuelta y vuelta y vuelta. Ven, hasta el hermano Tony está allá y una cosa grande ha sucedido. Ahí mismo al lado del Vaticano en Roma están clamando por un servicio de avivamiento. Que yo vaya y les predique un avivamiento en Roma, en Roma. Él acaba de regresar. Toda la gente está reunida. Allá tienen una gran arena que acomoda a miles y miles y desean que yo vaya allá para un avivamiento. Desean ver la gloria del Señor en el ministerio. Yo no sé.
Tendré que orar sobre eso y ver lo que el Señor me dirá. Oh, vaya, recuerden, oren todos nosotros juntamente. Estamos velando por la venida de nuestro bendito Salvador. He aquí las hojas de higuera. Ahora, reverdeciendo el evangelio de su reino, ha ido a cada nación y estamos cerca del fin, se puede ver, ¿correcto? Entonces alegremente anunciaremos el mensaje de su bendita aparición. Pronto Él vendrá en gloria. Cantémoslo por doquier. Pues despierten, santos del Señor. ¿Por qué dormir cuando el fin está tan cerca? Vamos a prepararnos para ese llamado final. Párrafo 98. Ella se tornará en el oeste y cabalgará nuevamente uno de estos días. Solo recuerden, seguro que ella lo hará. Y eso es correcto. Hasta entonces, toma contigo el nombre de Jesús, hijo de pena y de dolor, gozo y consuelo. Te dará. Tómalo pues y a donde quiera que vayas. Precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Inclinándote delante del nombre de Jesús, creyendo postrados a sus pies. Rey de reyes en el cielo, le coronaremos cuando nuestro viaje completado es. Precioso nombre, oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre, oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Párrafo 99. Ahora, en este último verso, vamos a cantarlo con corazones inclinados. Contigo toma el nombre de Jesús como escudo de cada trampa. Y cuando a tu alrededor las tentaciones se aglomeren, estas cosas del reino de Satanás, solo susurra ese santo nombre en oración. Eso es todo, y déjelo quieto. Sí funciona, yo lo he probado. Solo créanlo, porque si funcionará, solo susurres un santo nombre en oración. Toma contigo el nombre de Jesús como escudo de cada trampa, cuando a tu alrededor las tentaciones se aglomeren. ¿Qué haces entonces? Solo susurra ese santo nombre en oración. El velo entonces vendrá sobre tu paz, su faz. Precioso nombre, oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre, oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Inclinemos nuestros rostros mientras le pido al hermano Miguel, allá atrás, que venga a la plataforma. Ahora con nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones inclinados, mi hermano Biller, uno de nuestros asociados, del hermano Stable Biller, un buen hermano cristiano, un hombre leal, voy a pedirle que despida a la audiencia en oración esta noche. Que Dios le bendiga a hermano Biller. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Edén de Satanás. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de agosto del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos
compartiendo en esta hermosa tarde a través de este compañerismo, lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje seleccionado se titula El poder de Dios para transformar. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 11 de septiembre del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos la lectura del mensaje El poder de Dios para transformar. Párrafo 1. Gracias, hermano Williams. Buenos días, amigos. La familia Shakarian, el hermano Williams y la hermana Williams, y muchos de ellos aquí saben acerca de esto. Yo vi eso en una visión, como 2 o 3 años antes que ella se enfermara, y así sucedió. Y el año pasado, cuando estuvimos aquí, creo que fue en enero, en la convención, fue la ocasión cuando el sacerdote, ¿cuál es su nombre? Olvidé su nombre en estos momentos. Estaba aquí. Alguien dice Stanley, Stanley, el obispo Stanley de la Iglesia Católica. ¿Recuerdan ustedes cuando él me dio su Biblia? Usted sabe, y me dijo, habían muchos profetizando, diciendo, hija mía, tú estás sana. Y el obispo sabía que la visión había dicho que ella no sanaría, que ella moriría entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Recuerdan eso? Alguien contesta sí. Así que era entre las 2 y las 3 de la mañana. 2. Y yo no le podía decirle ademos, pero le dije a su madrastra, allá en el cuartito, que está aquí al cruzar el auditorio, y le dije, ella no se recuperará. La señora Chakarian me dijo, pero todos están profetizando. Y le dije, por supuesto, yo pudiera estar errado, pero le dije, ella no se recuperará. Yo les había dicho a muchos de ellos hace como 3 años que la había visto a ella corriendo por su vida y cayó en cama y levantó sus manos y me gritaba y yo ni siquiera podía alcanzarla. Y entonces miré que ella murió y vi que allí había algo. Era un reloj que estaba entre las 2 y 3. Y así que el obispo dijo, bueno, yo voy a observar y mirar cómo eso viene a suceder. Y vino a suceder. En verdad lo sentimos mucho. Yo creo que la iglesia ha sufrido una gran pérdida de la hermano Florence Chakarian. Ella fue una gran cantante, una mujer llena del espíritu. Yo estuve con su madre cuando ella fue sanada y fue su madre. Uno de mis primeros contactos que tuve en la costa del oeste. Ella estaba en coma, toda hinchada, y los doctores que estaban allí me dijeron, hable muy bajo cuando ore, no haga mucho ruido, la mujer se está muriendo. Sí, señor, le contesté. Y él seguía hablándome y yo ni siquiera tuve la oportunidad de abrir mi boca. Así que el hermano Demos fue el que me dijo que subiéramos y subimos las escaleras y cuando llegamos, Florence estaba de rodillas en el piso en ese momento. En ese entonces, una hermosa muchachita y algunas otras mujeres y oré por ella y le dije, ella estaba inconsciente. Le dije que ella se volvería a levantar otra vez y se levantó. Y un par de años después ella murió. Dios contesta nuestras peticiones, sabemos eso, y creemos que todos hemos venido aquí por la voluntad de Dios, y todos creemos de la misma manera. Uno a uno cruzaremos ese portal. Y esa es la razón por la cual estamos reunidos en esta mañana, en este compañerismo de hombres de negocios cristianos.
y es para hablar de estas cosas y para prepararnos para ellas, porque sabemos que con seguridad vendrán. La hermana Florence era una mujer joven, de 42 años de edad. El hermano Williams me acaba de decir muy joven. Antes que ellos supieran que ella tenía esa enfermedad, él ya no me lo había dicho por medio de una visión como ella iba a terminar, y así fue. Dios sabe todo, y vio a Jesús estando en el cuarto antes que ella partiera. Ya no queremos orar por ella, porque ya lo hemos hecho mucho. Queremos dar gracias a Dios por una vida que estuvo entre nosotros, que nos inspiró a todos nosotros, la vida de la hermana Shakarian. Queremos orar por el hermano Demos y la hermana Rosa. Y recuerde, ellos han tenido un golpe muy fuerte en sus vidas en los últimos, ya que su padre y su hermana partieron en los últimos años. Alguien le habla al hermano Branham. Y sí, en menos de 10 meses, también la hermana Edna. Así que yo sé cómo se siente el hermano Demos. Yo tuve un padre, un hermano, una esposa y una hijita que partieron con unos pocos días aparte. Así que yo sé cómo se siente él en esta mañana. Usted únicamente lo sabe cuando usted está en los zapatos de esa persona. Entonces es cuando usted sabe cómo se siente. El sistema amplificador chilla. Perdónenme, yo ocasioné eso. Golpeé alguna cosita aquí abajo con mi mano. Lo siento mucho. Lo puse muy alto. No lo hice intencionalmente. Pongámonos de pie. Si usted puede, si es, inclinemos nuestros rostros. Párrafo 7. Padre Celestial, estamos reunidos aquí en esta mañana para adorarte y darte las gracias y darte alabanza por habernos enviado a Jesús, nuestro Redentor, por el cual tenemos una esperanza después de que esta vida se termine, pues vemos que es siempre tan incierta la vida que vivimos aquí. Y Padre, viendo las condiciones deplorables en que estos cuerpos pueden llegar, estamos contentos que no tenemos que estar aquí todo el tiempo. Tú has hecho un medio de escape a través del valle de la muerte. Y Padre, estamos agradecidos contigo en esta mañana por la vida de alguien quien estuvo con nosotros hace menos que un año, cantando tus alabanzas, nuestra hermana Florence Shakarian. Y tú nos habías dicho mucho antes, aún años, que esto iba a suceder para que no fuera un golpe tan duro para nosotros. Y sabemos que lo que tú dices es verdad. Y tu palabra dice que un hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. Nosotros sabemos que es la verdad también, Señor. Sabemos que todos pasaremos por ese valle. Así que te agradecemos por la vida de ella que estuvo aquí en la tierra, creyendo que aún ahorita, en esta mañana, ella ha pasado de esta casa miserable y pestilente a un cuerpo glorioso que nunca puede enfermarse. Y su talento para cantar, y la voz que tenía, y su espíritu tan enriquecido en gracia con Cristo. Si ella pudiera regresar en esta mañana, ella no lo hiciera por nada, pues tendría que pasar a través de terminado, y ella está con su madre y con su padre. Ellos llamaron a su niña a casa, así que te damos gracias. También queremos orar por consuelo para nuestro hermano Shakarian, nuestro amado hermano, conociendo la vida que él ha vivido y el tormento por el cual ha estado pasando en estos últimos días y su condición, viéndolo envejecerse y su pelo caérsele y sus hombros caídos y aún así tratando de quedarse en el campo para Dios. Dios, dale fuerza en estos momentos. Oramos para que tú lo concedas por todos esos quienes están angustiados por su partida. Oramos por cada uno de ellos y permítenos, Señor, mientras meditamos en esto, recordar que nosotros también nos iremos algún día. Y mientras estamos aquí reunidos en la presencia del Señor Jesús,
te pedimos que tú nos refresques esto en nuestra memoria y permítenos analizarnos como si fuera y tomar inventario de nuestras vidas para que estemos bajo la sangre y en la fe. Concédelo, Señor. Y ahora, tratando de traer hoy bajo estas circunstancias un pequeño mensaje al pueblo, oro para que tú me ayudes, Señor. Me des fuerza porque la necesito, Señor. Y oro que tú lo concedas y haz que todo lo que sea dicho sea únicamente para honrarte. Y si hay alguien que esté escuchando el sonido de nuestra voz en esta mañana, que no esté listo para encararse con la hora que está delante de ellos, haz que este sea el tiempo cuando ellos se rindan a Él, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 10. Alguien en la plataforma le habla al hermano Branham. El hermano quiere saber si todos pueden escuchar bien. Y él ha puesto dos micrófonos. ¿Todo está bien? ¿Pueden oír? Levanten sus manos si pueden. ¿Pueden oír? Levanten sus manos. Muy bien. Lo siento que no tengamos lugar para sentar a cada uno de ustedes en esta mañana. Confiamos que no me prolongaré mucho, sino solo lo necesario para traer tal vez la lectura de la palabra y que el Señor Dios honre su palabra que va a ser leída y nos dé su gracia por la cual podamos servirle. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo este nuevo mensaje titulado El Poder de Dios para Transformar. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje El Poder de Dios para Transformar, del año 65-09-11. Párrafo 11. Billy Paul me dijo en esta mañana que tal vez habría la posibilidad de que predicara el próximo domingo en la Asamblea de Dios, The Grand Way en Tucson. Si hay alguno aquí que de Tucson, tal vez que no podré verlo en esta semana, sino que será en la Asamblea de Dios, Grand Way, el próximo domingo. Acabamos de regresar del este y me siento un poco enfermo, pues comí demasiado debido a la bondad desmedida de la gente allá en las montañas, y me enfermé, así que no me he sentido bien esta semana. Ore por mí. 12. Alguien dice, demasiada zarigüeña. ¿Qué dijo usted? Demasiada zarigüeña. Hermano Carl William, con su sentido de humor, y creo que lo necesitamos en estos momentos, dijo que fue demasiada zarigüeña. No creo que fue eso, hermano Carl, pero sí demasiadas ardillas. El hermano Branja se ríe, así que si usted quiere orar por alguien en esta mañana, yo en verdad apreciaría si alguno de ustedes oraran por mí, porque lo necesito. Ahora queremos entrar rápidamente en la palabra. 13. No quiero detenerlos aquí por mucho tiempo, porque creo que hay una conexión telefónica por toda la nación en esta mañana, que va de la costa del oeste a la costa del este y de norte a sur. Muchas asambleas se han reunido con ustedes. Lo han hecho en el tabernáculo. También está conectado con Phoenix para que en todas partes en que el servicio esté llegue y sea reunido en iglesias y en casas y cosas como esas. Y obrado muy bien. Ellos han dicho que aún es mejor que una radiodifusora. Es por teléfono. Pues pusieron el teléfono sobre las bocinas o lo que sea allá en el cuarto. Mi esposa comentando sobre esto la semana pasada viniendo de Indiana a Tucson me decía que era lo mismo como si hubiera estado allí en el cuarto. Así que oramos para que Dios bendiga a todos aquellos que están en la línea telefónica en esta mañana, en donde quiera que estén. En estos momentos en Nueva York ha de ser de tarde. Y en los diferentes lugares de la nación han de ser horas diferentes. 14.
Bien, en el libro de Romanos, el capítulo 12 y los versículos primero y segundo, queremos leer esta escritura. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este mundo, mas sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si Dios lo permite, quiero tomar como tema para esta mañana el poder de Dios para transformar, para que no os conforméis con este mundo, pero que seáis transformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad, sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 15. En un texto familiar y antiguo que muchos de ustedes, pastores, lo han usado en muchas ocasiones, ha sido usado desde que fue escrito, pero hay una cosa acerca de la palabra de Dios y es que nunca se envejece, porque es Dios, nunca envejece. En cada generación, por casi 2.800 años o más, esta porción de la palabra de Dios ha sido leída por hombres, sacerdotes y demás, y nunca se ha envejecido. Yo mismo la he leído por algunas 35 años. Cada vez que la leo, encuentro algo nuevo que se me pasó la primera vez, y esto es porque está inspirada. Es Dios en forma de letra, ¿ve? Son los atributos de Dios hablados y puestos en papel. 16. En muchas ocasiones el hombre ha dicho, el hombre escribió la Biblia, pero aún la misma Biblia dice que Dios escribió la Biblia. Es la palabra de Dios y ella nunca puede fallar. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Y no puede fallar porque es Dios, porque ella es parte de él. Y entonces ustedes, siendo un hijo y una hija de Dios, es parte de ella y eso lo hace a usted parte de él. Así que esta es la razón por la cual nos reunimos en compañerismo alrededor de la palabra de Dios. 17. Miré en el diccionario el significado de la palabra transformar el día de ayer y casi olvidaba la hora en que tenía que estar aquí. Por estar buscando un texto encontré esta palabra, este texto, quiero decir esta escritura. Y en el diccionario dice que es algo que es cambiado, algo para ser cambiado, transformar, hacer una cosa diferente de lo que era. Su carácter y todo ha sido cambiado, transformar. 18. Y pensando en esta mañana, en Génesis 1, cuando este mundo estaba sin forma y estaba vacío y oscuridad cubría la tierra, no era más que un completo caos. Y cuando este mundo estaba en esta condición, el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas y todo el cuadro fue cambiado de un total caos a un jardín del Edén. Ese es el poder transformador de Dios, que puede tomar algo que no es nada y hacer algo maravilloso de él, el poder transformador de Dios. 19. Y hemos entendido al leer las escrituras que Dios tardó 6.000 años para hacer la preparación para este Edén. Ahora, tal vez no haya sido tanto tiempo, pero estamos presumiendo al basarnos en las escrituras que dice que un día para Dios es como 1.000 años aquí en la tierra. Esto es, si Dios contara su tiempo y digamos que fueron 6.000 años que Él tomó para hacer la tierra y Él plantó en la tierra toda buena simiente, todo era perfecto. Yo pienso en que muchas veces los críticos empiezan a leer el libro de Génesis y lo empiezan a criticar porque parece que constantemente se repite o que le confunde aquí o allá. Pero si nos fijamos por un momento antes que entremos a nuestro texto, que Moisés vio la visión y Dios le habló a él, Dios le habló a Moisés cara a cara, le habló a oído. Ahora, él nunca le habló a ningún otro hombre de esa manera, como lo hizo con Moisés. Moisés fue uno de los más grandes de todos los profetas. Él fue un tipo de Cristo y hoy día Dios puede hablar. Él tiene una voz, ha sido oída. Dios puede hablar. 20. Dios puede escribir. Dios escribió las 10 mandamientos con su propio dedo. Él escribió una vez en las paredes de Babilonia. Con su dedo, él se agachó y escribió en las arenas en una ocasión con su dedo. Dios puede hablar, Dios puede leer, Dios puede escribir, Dios es la fuente de toda y gracia
y poder y toda la sabiduría divina está en Dios. Así que sabiendo esto, Él es el único creador que existe. No hay otro creador, solo Dios. Satanás no puede crear absolutamente nada. Él únicamente pervierte lo que ya ha sido creado. Pero Dios es el único creador. Por lo tanto, Él creó por su palabra. Él envió su palabra. Así que todas las simientes que Él había plantado en la tierra, Él las formó por su propia palabra. Porque no había ninguna otra cosa más de donde formar la simiente. Él las había plantado y estaban debajo del agua. Él solamente dijo, sea esto y sea lo otro. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Poder de Dios para Transformar. Mensaje predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, ahora, en muchas ocasiones nos damos cuenta que parece que la Biblia se repite o que está diciendo algo que no quiere decir. Por ejemplo, en Génesis 1, vemos que dice que Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Y luego así continúa, y muchas cosas sucedieron en la tierra. Después nos damos cuenta que no había hombre para que labrara la tierra. Y entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero ese fue un hombre diferente. Y dice que él sopló el espíritu de vida en él y el hombre vino a ser una alma viviente. Párrafo 22. El primer hombre fue hecho a la imagen de Dios, lo cual es espíritu. Juan 4 dice, Dios es espíritu y los que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Pero Dios es un espíritu. Y el primer hombre que él creó fue un hombre espíritu. Fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y después él puso a este hombre en carne y el hombre cayó. Entonces Dios descendió y tomó la imagen de hombre para que así pudiera redimir a ese hombre caído. Esto es la verdadera historia del Evangelio, en mi opinión. Amén. Párrafo 23. Ahora, Dios en 6.000 años había plantado todas estas maravillosas simientes, o él había hablado su palabra. ¿Será esto de esta manera? ¿Será este árbol? Esto será. Todo era perfecto. Era muy bueno. Y él les ordenó a cada una de estas simientes lo que ellas serían. Ellas se transformarían en plantas de Dios. Había hablado que habría en ellas. Si era de roble, ella tenía que dar un roble. Si era de palma, ella tenía que dar una palma. Porque el gran creador había enviado su palabra y la palabra simiente estaba allí antes que la verdadera simiente aún se hubiera formado. Y la palabra formó la simiente. Ven. Él formó el mundo de las cosas que no se veían. Ve, Él formó el mundo por su palabra. Dios habló todo a existencia. Amén. Párrafo 24. Y siendo Dios el creador, hablando todas las cosas de existencia, ha de haber sido un mundo perfecto. Era un hermoso lugar. Aquí en la tierra era un real y genuino paraíso. Ahora, como cada lugar tiene que tener un central de mando en alguna parte. Por ejemplo, esta convención tiene una central de mando y este cabildo tiene una central de mando. Y una iglesia tiene una central de mando. Y Dios tiene una central de mando. Y así este gran lugar, esta nación en la que vivimos, tiene una central de mando.
Y así también este gran Edén tenía una central de mando y esta central de mando estaba en el jardín del Edén o en el Edén, al este del jardín. Y Dios lo puso allí para gobernar toda su gran creación aquí en la tierra, a su hijo y a la novia de su hijo, Adán y Eva. Párrafo 25. Dios era el padre de Adán. Adán era el hijo de Dios, de acuerdo a las escrituras. Él era el hijo de Dios y Dios le hizo a él una ayuda idónea, sacada de su propio cuerpo. Tal vez de una costilla cerca de su corazón para que ella estuviera cerca de él. Él pues le hizo una ayuda. Realmente ella todavía no era su esposa, así como él todavía no era su esposo. Él únicamente lo había hablado. Y allí fue en donde el problema vino. Satanás entró a ella antes que Adán lo hiciera. Así que solamente era su palabra que él había hablado. 26. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero algunos de ustedes pudieran confundirse bastante, especialmente algunas de las gentes allá en el sur que encuentran un poco confuso el mensaje que Dios me ha dado en estos días para el pueblo. Me refiero en especial a la simiente de la serpiente. Uno de estos días, si el Señor lo permite, voy a regresar a Jeffersonville y voy a predicar un mensaje como de 6 horas para aclarar todo esto. ¿Ve? Y lo traeré en tal forma que usted se dé cuenta de que lo es, de lo que estamos hablando. Y es así, dice el Señor. Es tan verdadero como lo que Él me mostró, lo de nuestra hermana Florencia antes que ella se fuera, muchos años antes. Ve, es la verdad. Y ahora nosotros tal vez lo malentendamos. 27. Si alguien viniera a mí con algo contrario, yo lo pudiera malentender, pero yo no desearía criticar lo que alguien dice. No estamos aquí para criticarnos uno con el otro. Yo no soy culpable de hacer eso. Le doy gracias al Señor. Yo he criticado al pecado y a la incredulidad, pero no a la persona. Amén. Ve, somos hermanos y hermanas, luchando. Estamos llegando a donde la hermana Florencia llegó ayer por la mañana. Ve, así mismo ella. Nosotros todos tenemos que venir de esa manera. Y no es mi propósito de traer, de criticar a un hermano o a una hermana que no esté de acuerdo conmigo. No, lejos sea que yo haga eso. Yo creo que usted nunca encontrará una cinta en la que yo haya dicho el nombre de alguien, aunque yo he sentido muchas veces que esa persona estaba errada. Pero eso es entre ellos y Dios. Pero lo que está errado, hablando de pecado, y el malentendimiento a veces no es ni siquiera pecado, es solo el malentendimiento de la gente. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene el derecho de expresar lo que entendemos. Párrafo 28. Ahora, este gran creador había puesto al hijo que él había creado. Ahora, Adán fue su primer hijo que él creó. Jesús fue su único hijo engendrado. ¡Ve! Él fue engendrado por una mujer, pero Adán en la creación vino directamente de la mano de Dios. Ahora, la central de mando con su hijo y la novia de su hijo sobre todo se miraba tan perfecto. Había un hombre, la cabeza de todo, su propio hijo y su novia. Y cada simiente era perfecta, las palmas, los robles, la grama y los pájaros y los animales. Y todo estaba en perfecto orden con el mandamiento de Dios. No cambie su naturaleza. Cada simiente dé de acuerdo a su género. El roble no se pervierta en un árbol de papaya. Ve, la palma no se pervierta en algo más, sino que cada simiente dé conforme a su género. Párrafo 29. Y él había cuidado sobre todo, sobre esto todo el tiempo. Él había hablado la palabra y su gran poder creativo había formado estas cosas que salieron y aún el hombre y la mujer. Y ellos eran la cabeza porque eran, ellos eran superiores a todas las otras razas.
Y él los puso también bajo el cuidado de la misma cosa que él puso a los árboles, animales y demás, su palabra. Ellos no debían nunca por nada quebrantar eso, esa palabra. Ellos debían de permanecer en ella. Nunca quitarle nada o añadirle algo. Así usted debe vivir por esta palabra. Y mientras esa creación existiera de esa manera, la hermana Shakarian no hubiera tenido que partir en esta mañana. Mientras la gran economía de Dios se hubiera quedado de esa manera. Es lo que creemos. Es a lo que estamos regresando. Estamos regresando a ese punto, a ese lugar. ¿A dónde? Esa séptima mañana, cuando Dios miró todo y dijo, es bueno, estoy satisfecho, sí, estoy contento de haberlo hecho. Y está bajo, todo bajo control. Y he puesto la confianza en mi hijo y en su esposa que ellos lo harán. Los he hecho cabeza de todo ello para que ellos vigilaran por encima de todo y vieran que todo estuviera bien, que todo diera conforme a su género. Él tenía el poder para hacer eso. Dios dijo entonces, bien, si todo está bien y no puede ser de ninguna otra manera porque es mi propio deseo, esa es la manera. Y yo lo he hablado de esta manera y mis palabras lo han traído exactamente de la manera que yo lo quiero. Y allí está, todo está bien. Así que la Biblia dice que Dios descansó el séptimo día de todas sus obras. Párrafo 30 por último. Y todo estaba bajo control para traer su propio género. Recuerde, para traer. Cuando él puso la simiente en la tierra, la simiente solamente podía salir con el poder de la vida que estaba en ella para transformarla de una simiente a una planta o lo que ella era. Su poder transformador. Ahora, Dios puso la simiente allí con potenciales que serían lo que él dijo que sería. Y mientras ella se mantenga en su categoría correcta, será exactamente lo que Dios dijo que sería. Tenía que hacer de esa manera, porque él lo haría, lo había hecho de esa manera, e hizo un canal para que todo aquello que se quedara en su canal, en su línea de palabra, tendría que traer exactamente lo que su palabra dijo que traería. No se puede mover de allí. Está canalizado exactamente bien. Así que con toda la confianza en su propio hijo, de que sería de esa manera, entonces Dios dijo, todo está bien, así que descansaré. Y cada una de esas simientes tiene poder en ellas mismas para transformarse en la especie que yo deseo que sea. Eso es lo que debe de ser, porque yo le he dado a cada simiente poder transformador para que produzca. Le he dado en sus potenciales para que produzca exactamente lo que yo quiero que sea. Dios nunca ha cambiado. Es el mismo hoy que fue entonces. Dios está determinado para hacer algo. Él lo hará. Nada va a detenerlo. Él lo hará. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El poder de Dios para transformar. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 11 de septiembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Amén. Dios le Dios le bendiga, mis bendiga. hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El poder de Dios para transformar. Párrafo 31. Después que todo estaba tan bien y en orden, Dios se sintió seguro que eso estaría bien. Y entonces, cuando él lo dejó, el enemigo entró. Dios dio poder para transformar. Y voy a decir el nombre de este fulano, que tiene poder no para crear, sino para, él tenía poder para deformar, no transformar, pero para deformar. Ahora, todo lo deformado es hecho de su estado original. Es algo mal que le sucede al estado original. Hace algunos años, patrullando por los campos de maíz,
pienso que miré que estaba una rama que se había caído de un árbol y estaba encima de un tallo de maíz. Y el tallo estaba tratando lo mejor que podía para enderezarse de la manera que debía de estar. Así que estaba deformado por lo que había pasado. La rama pues estaba encima del tallo. Y encontramos una hierba trepadora en el campo, la cual muchos de ustedes, hombres de aquí, y tal vez ustedes, mujeres, si ustedes son de Kentucky, la mujer usa ya el azadón, lo mismo que un hombre. Se va al campo con el azadón. Nosotros le llamamos cuello de ganso y corta las trepadoras, porque si usted no corta esas trepadoras de los surcos en donde está el maíz, de esta manera, entonces la trepadora sube y alcanza al maíz y lo envuelve gradualmente, tan fácil, tan engañosamente, que usted difícilmente pudiera darse cuenta que ella lo estaba envolviendo. Y finalmente se fortalece más y más y jala al maíz hasta que lo deforma. Lo jala hacia ella y lo envuelve en su propia viña, deformándolo de lo que era a algo más. Todavía es maíz, pero es un maíz deformado. 33. Y todos nosotros todavía estamos en la imagen de Dios, pero algunos están tan deformados como hijos de Dios que caminan contrariamente a su palabra y a su manera que Él nos ha provisto, que nos había provisto a nosotros para caminar. Poniendo algo, el mundo nos tuerce del camino, nos jala acerca de Él y nos aparta de ese surco angosto y derecho en el que Él nos plantó para ser hijos e hijas de Dios. El pecado ha hecho esta cosa maligna a los hijos e hijas de Dios. 34. El deformador. Yo sé que esto parece algo extraño para hablar de ello de esta manera, para deformar, pero eso es lo que él fue. Él deformó o pervirtió. Pervertir quiere decir ser cambiado, hacer algo diferente. Y deformar es la misma cosa que ha sido traída para deformar y hacerla de otra manera, aunque todavía es la misma simiente, pero está deformada. Ahora, nos damos cuenta que este deformador ha tenido también el mismo periodo de tiempo para deformar, como Dios tuvo para transformar. Él plantó su simiente. Quiero decir, Él nunca plantó su simiente en el jardín del Edén. Desde ese entonces, Él ha tenido 6,000 años deformando la simiente de Dios, la palabra de Dios, deformándola, haciéndola algo diferente. La primera vez que Eva lo escuchó, él la atrapó con una sola frasecita. Recuerde, primero Satanás citó la escritura tan exacto como pudo. Dijo, Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol que está en el jardín del Edén. ¿Ven? ¿No comeréis de todo árbol? Recuerde esto. Eva respondió, sí, podremos comer de todo árbol, pero del árbol que está en medio del jardín no debemos ni aún tocarlo. Ahora, obsérvenlo en su mensaje. ¿Cómo torció esa palabra solo un poquito? Eva dijo, Dios dijo que el día que hiciéramos esto, ese día moriríamos. Y él le contestó, oh, seguramente no moriréis. ¿Ve? Él era un hombre. Y él dijo, haz esto. Ustedes son una gente ignorante. Tú realmente no conoces todas las cosas, pero si tan solo participaras de esto, entonces tú adquirirías sabiduría, tú tendrías conocimiento, tú conocerías entre el bien y el mal y serías como los dioses si tan solo participaras de esta sabiduría que yo tengo. Yo sé, pero tú no. 36. El tener sabiduría está muy bien, pero si
Pero si la sabiduría de Dios, sabiduría divina, y viene a ser sabiduría natural, a mí no me interesa cuánta ciencia tengamos, cuánta educación o cuánto más, es del diablo. Yo le probaré a usted con la ayuda del Señor en unos pocos minutos. Es el diablo. Civilización es del diablo. Acabo de predicar sobre eso. Toda cultura del mundo, todos los poderes de la ciencia y todo es del diablo. Es el evangelio que él predicó en el jardín, el evangelio de sabiduría. Y él ha tomado ese conocimiento, conocimiento pervertido, contrario a la palabra y a la voluntad y al plan de Dios. Y ahora él ha tenido 6,000 años para hacer exactamente lo que Dios hizo, solamente que de una manera pervertida. Y le tomó el mismo periodo de tiempo para meter su propio Edén. Hoy él tiene un Edén aquí en la tierra y está lleno con sabiduría y conocimiento. Ese fue su evangelio en el principio, conocimiento, sabiduría, ciencia. Dios nunca proveyó tal cosa. Y quiero que se fije por un minuto. Él hizo esto porque él era un hombre con sabiduría mundana. 37. Ahora, es duro decir esto. Es muy duro porque le estoy hablando a gente que siente lo mismo que yo y la manera que he sido por muchos años. Pero desde la apertura de esos 7 sellos, de esos ángeles allá en la montaña, esta Biblia ha venido a ser un nuevo libro. Son las cosas que han estado ocultas, las que han sido reveladas, tal como Dios lo prometió en Apocalipsis 10. Él dijo que lo haría. Y nosotros somos el pueblo privilegiado que Dios ha escogido de la tierra para que pudiéramos ver y entender estas cosas, las cuales no son una mitología, no son de la mente carnal de una persona tratando de hacerla. Es la palabra de Dios hecha manifiesta, probando que es la verdad, probado, no por ciencia, pero por Dios, que es la verdad de Dios. Como lo dije antes en un mensaje, que Dios no necesita a nadie que interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dice que se cumplirá y se cumple. Amén. Así es como él lo confirma. ¿Cómo la interpreta? 38. Hace algunos años atrás, cuando a nosotros, gente pentecostal, se nos decía por otras iglesias que estábamos locos, que no podía ser, pues el Espíritu Santo había sido dado para otra edad. Pero nos dimos cuenta que la promesa de Dios fue para todo aquel que quisiera. Y ahora sabemos que no lo estamos. ¿Ve? Y es poco a poco como esta cosa se ha abierto. Y ahora él prometió que los misterios que estaban ocultos en todas esas edades de la iglesia, serían revelados en el tiempo del fin. Y ahora él nos los hace saber, amén. Estamos en el tiempo del fin. Ya estamos aquí. 39. Ahora, Satanás es el autor de la civilización. Él es el autor de la ciencia. Él es el autor de la educación. Usted puede decir, ¿es verdad eso? Muy bien. Leamos en Génesis 4, en la palabra de Dios. Y vayamos atrás y veamos por unos momentos. Yo sé que pudiera extenderme, pero si lo hago, el hermano Carr probablemente me dirá. Alguien dice, no te preocupes. Génesis, el capítulo 4 y el verso 16, dice en el principio lo que Dios hizo para poner la maldición sobre el hombre y la mujer. Y todo lo que ellos tuvieron que hacer y no los maldijo, sino que les dijo que sucedería y maldijo la tierra por causa de Adán. Y nos damos cuenta aquí que Eva tuvo gemelos y uno de ellos era de Satanás y el otro era de Dios. Usted puede decir, mira, hermano Branham, espere un momento. Encuéntreme usted una escritura
donde quiera, que diga que Caín era hijo de Adán. Yo le mostraré en la escritura en donde dice que Caín era del maligno, no de Adán. 40. Ahora, fíjense aquí cuando ella concibió. Empezaremos en el capítulo 4 del primer versículo. Y Adán conoció a su esposa y ella concibió y parió a Caín y dijo: he adquirido varón por Jehová. Por supuesto, tenía que ser. No importa si hubiera sido prostituta o algo, tenía que venir de Dios, ¿ve? Porque esa es su simiente y es la ley de su simiente. Y tiene que traer a luz, no importa si es simiente corrompida, simiente perversa o sea lo que sea. Tiene que salir de todas maneras. Es un mandato. Y después parió ella a su hermano Abel. Ella no le conoció más. Adán conoció a su esposa y ella parió a Caín. Y también parió a Abel, gemelos. Satanás estuvo con ella esa mañana y Adán por la tarde. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos lecturando y compartiendo este glorioso mensaje titulado El Poder de Dios para Transformar, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje El Poder de Dios para Transformar. Párrafo 41. Usted notó el grande pleito que salió aquí en el periódico. Me parece que fue en Tuxa, de esa mujer que dio a luz a un niño de color y a un niño blanco. A la misma vez, ella estuvo con su esposo en esa mañana y con el hombre en esa tarde. Y el hombre blanco dijo que él se haría cargo de su propio hijo, pero que el hombre de color tendría que hacerse cargo de su propio hijo, ¿ve? Yo sé esto, lo veo en el cruzamiento de perros y demás. Ciertamente sucederá si ocurre después de unas pocas horas. Eso lo prueba. 42. Ahora, para mostrar de dónde viene la civilización, leemos aquí en Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, otra vez en el versículo 16. Y Caín salió de la presencia de Dios y moró en la tierra de Noé. Y al oriente del Edén, y Caín conoció a su esposa, y ella concibió y parió a Enoch. Y él edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoch. La civilización principió. El doctor Scafi, aquí en mi Biblia, Scafi dice, la primera civilización, fíjese, él engendró hijos, y ellos hacían instrumentos de música. El siguiente engendró hijos y empezó a hacer otras cosas. Maravillas, edificó ciudades e hizo instrumentos de bronce y toda clase de cosas. Ve, eso fue lo que él hizo. Y de allí vino la primera civilización, la cual fue la Cainita. Él ha hecho la misma cosa a través de las edades. 43. Ahora, lleguemos al verso 25 y veamos qué fue lo que siguió. Adán conoció a su esposa otra vez y ella parió un hijo y le llamó su nombre Seth. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien Caín mató, y Seth también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová, del lado de Seth, no del lado de los caínitas. ¿Ve? Ese gran intelecto del cual todos echamos manos, ¿qué es un comunismo actualmente? ¿Cuál es su Dios? Es la ciencia intelectual. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos viviendo? Considera estas palabras en estos momentos. 44. Satanás tiene hoy un Edén, su Edén. En esos 6,000 años, él ha deformado, no creado, toda la tierra que Dios formó, cruzando sus criaturas, los animales, los árboles, las plantas, los humanos, y aún la región, la Biblia, la iglesia, hasta que completo su propio jardín del Edén, de ciencia, todo moviéndose por ciencia.
nuestros automóviles, todo lo que tenemos nos fue dado mediante la ciencia, todo lo que el hombre hizo. Y él tiene su gran Edén aquí, que para probar que el mensaje está a tiempo, para probar que no es alguna otra edad, sino Apocalipsis 10. Mire a la hibridez hoy día, encaminada, no hacer algo mejor, sino bonito. Mire a los niños hoy día. 45. Llevé a mi hija ayer con el dentista y dijo que su diente estaba chueco. Un hermano allá en Tucson, el hermano Norman, tiene su niñita y el diente de ella estaba salido hacia afuera. Y el dentista dijo que creía que pronto, tal vez en los años por venir, la gente que nazca va a tener dientes creciéndoles en todas direcciones. Es la comida que nosotros, es comida híbrida. ¿Leyó usted en selecciones del mes pasado acerca de Billy Granja, el notable evangelista? ¿Lo ha escuchado usted? Lloro por él más que nunca. Cuando él les habló a esos cuellos volteados y demás la otra noche, refiriéndose a ese clérigo, o algo ha pasado en él. Uno de estos días, yo espero que él vea su posición en la cual está. Fíjese, cómo está llamando a Sodoma en esa ciudad pervertida, y se fijó lo que decía la revista Selecciones, que Billy se debilitó tanto que ni aún podía tener sus reuniones, y le dijeron que tenía que correr y hacer ejercicio y demás. Así que él ahora corre 1.5 kilómetros diariamente, o algo así como ejercicio. 46. Hoy en día el hombre está pudriéndose, toda la raza humana está corrompida. Todo es como fue en la época antediluviana. Está completamente contrariada, volteada, diferente de la línea recta en que Dios los plantó. El pecado a través de la ciencia y la decepción ha torcido toda la raza humana. Leyó también abajito de ese artículo en donde dice que en estos días jovencitas y jovencitos alcanzan su edad mediana de acuerdo a las estructuras físicas entre los 20 y 25 años de edad. Piénselo. En el discernimiento de la otra noche le dije a una muchacha de 22 años de edad que estaba en menopausia, la llamé. Y eso es lo que su doctor le había dicho. ¿Ve? Es una raza de corrupción, caída, degenerada, destinada al infierno. Yo sé que no se suena ético, pero es bíblico. ¿Ve? Eso es la verdad y está. Y esta es la raza actual. Esta es la generación en que vivimos. 47. Fíjese lo de hoy día. Cruzando ganado, cruzando plantas y la ciencia viene y se contradice. La misma ciencia que lo hace está diciendo que eso es lo que está destruyendo toda la raza humana. Usted lo lee al igual que yo lo hago. Bien, pero ¿por qué no se detienen? Es porque no pueden detenerse. La palabra de Dios ha dicho que sería de esa manera, pero si ellos pudieran pensar por un momento que ellos son los instrumentos, como lo fue Judas Iscariote, que están dando cumplimiento exactamente a la cosa que Dios dijo que sucedería. Lo están haciendo exactamente basado en su propia ciencia, por su investigación científica. De la misma forma que él engañó a Eva, él también ha engañado a la iglesia de la cual Eva era un tipo. Ahora, Adán siendo allá un tipo, quiere decir Eva, siendo un tipo de la iglesia, fíjese, usted lo que ella hizo por divagar tras el conocimiento, ella cruzó la línea entre el bien y el mal por escuchar la previsión de Satanás, la deformación de la palabra original de Dios. 48. Y hoy la iglesia han llegado a deformarse. Yo no estoy refiriéndome a la gente, a los individuos. Yo estoy refiriéndome a la iglesia del mundo. Una está torcida de una manera y la otra está torcida de otra manera. Por la ciencia, él usó el mismo patrón, él ha cumplido su amenaza. Satanás lo ha hecho, la amenaza de Isaías 14:12. Detengámonos por un momento para leerlo esto. En el libro de Isaías principiamos con el capítulo 14, el versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas la gente. Aquí está Isaías en una visión, ¿ve? Viene una edad por venir, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y en el monte de este testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. 49. El propósito de Satanás desde el Edén era de hacerse el mismo un Edén.
ni él exaltarse por encima de todo, para que así las estrellas de Dios lo adoraban, lo alabaran, los hijos de Dios lo alabaran, y lo ha cumplido al pie de la letra hoy en día. Y una vez que hizo esto, lo metió a la iglesia, sobre lo cual no iré en detalles. Y si usted está escuchando esta cinta, lo sabrá. Esta es exactamente la hora en que estamos viviendo. Y es Satanás quien lo ha hecho a través del programa educacional. Diciendo esto es más apropiado, es mejor esto, es mejor lo otro. Sin ellos saber que cada vez van caminando directamente a la muerte, ciegos, guiando a ciegos, líderes ciegos de las naciones, líderes ciegos de la ciencia, líderes ciegos de la iglesia, ciegos guiando a ciegos. Jesús dijo, déjalos, ambos caerán en el hoyo. 50. Fíjese usted aquí en los dos Edenes tipificados tan semejante. Te engañaría a los escogidos si fuera posible. Mateo 24, 24. Dice que sería de esa manera, pero quiero que nosotros nos detengamos por un momento y consideramos los dos Edenes. Y especialmente una cosa de cómo la Biblia nos dice de que la palabra de Dios produjo ese Edén y de cómo la palabra de Dios nos proviene de que el otro Edén vendría. Ahora, nosotros también nos daríamos cuenta que tuvo que haber otro Edén. Si hubiéramos también escuchado el profeta Pablo en 2 de Tesalonicense, el capítulo 2, yo pudiera leerlo si usted quisiera. Que no os enseñe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, haciéndose parecer a Dios. Piensen en esto. Ahora, en Isaías 14, el profeta dice que él vio a Lucifer en esa visión bajo la inspiración de Dios, que decía en su corazón que él haría eso. Isaías lo dijo 800 años aproximadamente antes que Pablo lo dijera. Y aquí está 800 años después, Pablo lo ve tomando su posición. Fíjese cómo su Edén llega a su culminación, su Edén científico con su mundo científico, con una iglesia novia científica. Todo bajo la palabra de conocimiento, grandes seminarios, grandes grados, programas educacionales. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos y recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Poder de Dios para Transformar, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1965. Continuando la lectura, párrafo 51 dice, escuche, hermano, hermana, cada uno de vosotros va a andar ese camino que Flores anduvo. Yo le pido en el nombre de Jesús que considere esto. No me considera a mí, va a andar ese camino que Flores anduvo. Yo le pido en el nombre de Jesús que considere esto. No me considere a mí, yo soy su hermano. Eso no es. Considere a la palabra que estoy hablando, de la Biblia de Dios, y que mire, perfectamente vindicado en la propia palabra de Dios, la edad en que estamos viviendo, en donde estamos. Estos programas en sí son absolutamente anticristo. Ahora, él tiene que tener un Edén. Él dijo que él lo haría. Aquí está la palabra de Dios diciendo que él lo haría. Y veamos aquí que él lo está haciendo. Él lo ha hecho con su novia denominacional, científica e intelectual. Él va a culminar uno de estos días en un concilio mundial de iglesias que se formará. Todos estarán con él. 52. La gente, no porque ellos sean gente mala. Ellos fueron plantados en ese surco derecho como maíz, pero Satanás sembró la cizaña. 11. Llamada ciencia, investigación, educación, títulos de doctores. Algunas veces ni aún lo dejan predicar a menos que usted pueda obtener un título de doctor de algún seminario en alguna parte. Y eso está errado. No la gente, es el programa el que está errado. ¿Y qué ha hecho ahora?
todo está llegando otra vez a una culminación y está trayendo a todo el mundo entero a través de un broche de hibridez, una perversión de la simiente original de Dios, a otro caos de oscuridad. Pero estoy tan gozoso de que Dios está al cuidado de nosotros otra vez, que Él todavía puede moverse por encima de esta condición. Él prometió que lo haría y llamó a una manada pequeña, lo cual sería su novia. 53. Fíjense aquí una vez más, cuán perfectos son estos tipos de iglesias o estos edenes. Dios a través de una simiente de su palabra, Dios a través de una simiente de su palabra. Y solamente hay una cosa que puede vivificar la palabra y ese es el Espíritu, porque Él es el dador de vida a la palabra. Y cuando la vida en la palabra encuentra la vida del Espíritu, produce lo que la simiente es. Ahora, fíjese lo que sucedió. El jardín del Edén era la economía de la inocencia de Dios. Y eso era una de las dispensaciones. La primera dispensación fue inocencia. La gente no conoció pecado. Ellos no sabían nada acerca del pecado. Adán y Eva ambos estaban desnudos, pero ellos fueron escondidos de su desnudez por el velo del Espíritu que cubría sus rostros. Ellos nunca supieron que estaban desnudos, porque estaban escondidos tras el velo. Pero el velo de Dios que estaba en sus propias mentes, no sabían ellos lo que era bueno y malo. Y ambos allí desnudos, demostraba que el conocimiento todavía no había llegado a ellos, que estaban desnudos. El par estaba desnudo y no lo sabían. 54. Ahora, si usted desea abrir la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 3, o apuntarlo. Perdón. Allí el Espíritu Santo está prediciendo esta última edad, a la edad de la iglesia, la Odisea Pentecostal en los últimos días. Y él dice, tú estás desnudo y ciega y no lo sabes. Allí estaba la simiente de Dios bajo inocencia, sin saber ellos que estaban desnudos por el velo del Espíritu Santo, que los velaba del pecado. Y ahora en la última edad de la iglesia encontramos aquí que ellos están desnudos otra vez y no lo saben. Pero no es el velo del Espíritu Santo, es el velo que Satanás puso sobre Eva allá atrás. Un velo de concupiscencia, el velo de lujuria. Nuestras mujeres por las calles están tan corruptas que no se dan cuenta que están desnudas, usando pantaloncitos cortos y vestidos sensuales. Párrafo 55. Alguien me envió un recorte del periódico el otro día de este vestido nuevo que van a usar. Me parece que son 35 centímetros de largo, contando desde las caderas o algo así. Y yo me pregunto si nuestras mujeres se dan cuenta que eso es un velo de concupiscencia. Bien, usted podría decir, yo puedo probar delante de Dios de que soy inocente de haber cometido adulterio en contra de mi esposo y todo esto. Pero aún así en el juicio usted va a ser llamada como una adúltera. La Biblia sí lo dice. Jesús dijo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Párrafo 56. Ciegos, desnudos y no lo sabe. No esas pobres mujeres allá afuera, no tengo nada en contra de ellas. Es ese demonio. Y el sistema de la iglesia parece fallar en reconocerlo o pararse en contra de esto. Les permiten cortarse su pelo, usar maquillaje y pantaloncitos cortos y cosas bajo el nombre de cristiandad. ¡Qué cosa tan horrible es esto! Ve, están desnudos otra vez en el Edén de Satanás y no lo saben. No lo saben. Viendo para afuera en estos momentos, en este salón de conferencia de este motel, veo a esa mujer allá en la alberca. Tal vez si tan solo esa mujer pudiera darse cuenta lo que ella está haciendo, pero ella no sabe. Ella está desnuda. Su cuerpo es sagrado. Ella se despoja de las ropas con que Dios la vistió, la piel para esta generación. Ella constantemente se quita más.
Ella está desnuda, bajo el pretexto de civilización, educación más elevada, mejor civilización, éticas más elevadas. Permítame estar seguro que esto se quede en usted. Todo esto es del diablo y será destruida a la venida del Señor Jesús. Todo eso será destruido. No habrá una cosa que quede. Y, oh amigo, que está usted escuchándome en toda la nación y aquí en Fines, piense en esas cosas. Usted está aquí sujeto a ellas. Ahora Jesús dijo que engañaría a los elegidos si fuera posible. 57. El primer espíritu fue, primero fue un velo santo, el Espíritu Santo, y se suponía que ella no debería de mirar fuera de eso. Pero cuando Satanás empezó a hablarle a ella acerca de conocimiento, ella tuvo que dar una asomadita al mundo. Y eso es exactamente lo que su hermana, la iglesia, hizo. Él le dijo, tú tienes que ver, tienes que vestir como una estrella de cine, o los jóvenes tienen que actuar como Elvis Presley, o Pat Boone, o alguna de esas personas que actúan bajo el nombre de religión. Pat Boone es de la Iglesia de Cristo. Elvis Presley es un pentecostal. Dos caracteres demoníacos que han puesto al mundo en un caos peor que en el de que Judas Iscariote lo puso al traicionar a Jesucristo. Ellos no lo saben. Esos muchachos no saben eso. No tengo nada en contra de esos muchachos, esos hombres, pero ese espíritu que lo está motivando. 58. Deja solamente que se mueva un poquito para ese lado y que esta hierba trepadora únicamente toque un poquito al forro de ese maíz, solo una vez, y verá lo que sucederá. El maíz se perderá. Oh, sí, y ya lo aprisionó. Y esa es de la manera que lo hará, y así lo hará cada vez. Eva tuvo que darse solo una asomadita al mundo. Y permítame decirle algo a usted, hermano y hermana. En primera de Juan, el capítulo segundo y el verso decimoquinto, lo podemos leer si usted lo desea. La Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios no está aún en vosotros. Párrafo 59. Ahora, la palabra aquí no es tierra, sino que es cosmos. Una palabra griega que significa el orden del mundo. Si nosotros amamos las modas de la tierra, el mundo, si nosotros amamos las inclinaciones del día, si nosotros pensamos, este es un momento maravilloso, o tenemos todas estas cosas. Si usted piensa así, es porque su pensar está errado, está pervertido por el diablo. Porque si vosotros amáis al sistema del mundo y las cosas de este mundo presente, es porque el amor de Dios no está aún en vosotros. Recuerde eso. ¡Oh, Dios! Entre en lo que estamos mirando. Ven. Párrafo 60 por último. Quiero detenerme aquí por un momento y contarle a usted una pequeña historia. Escuché a un capellán de la Primera Guerra Mundial. Ellos habían tirado, al igual que Satanás en el principio, cuando él entró en el jardín del Edén. Él no podía desenterrar esas simientes. Él no podía destruirlas. Pero él las roció con veneno y deformó la simiente. No produjeron de su propio género. Deformó la simiente original. Y así es con todos estos programas de religión. Ellos todavía son hijos e hijas de Dios, pero han sido deformados. Ellos van a la iglesia deseando hacer bien. Una monja nunca entra a un monasterio para ser una mala mujer. Una mujer mala. Un ministro nunca va a la escuela para ser un hombre malo. Usted nunca se une a una iglesia y saluda de mano y pone su nombre en el libro o lo que usted haga en su iglesia para ser una persona mala. Usted hace eso para ser una buena persona. Pero es el engaño, es la deformidad lo que lo hace. Satanás lo roció. Ve, Dios nunca tuvo una organización. No hay tal cosa como esa que se encuentra en las palabras de Dios. Dios es nuestra organización. Nosotros estamos organizados en Él, un cuerpo, en Dios, en el cielo. Correcto. Nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Ve, fíjese. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, recordando, estamos
compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El poder de Dios para transformar, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El poder de Dios para transformar. Párrafo 61. Pero ve, yo sé que es muy duro, pero quiero que aguante un poquito más si puede usted. En el tiempo de la guerra mundial, perdóneme por apartarme de mi tema, pero para aclarar este punto, quiero darle a usted mi análisis de lo que Satanás hizo en el Edén. Roció un veneno horrible. ¿Le gustaría saber a usted cuál fue ese veneno? Yo puedo decirle, tengo la fórmula. Son dos palabras: incredulidad, lo cual es contrario a la fe. Roció incredulidad, duda. Y la ciencia ocupó su lugar. Satanás llenó ese hueco que estaba en la simiente con conocimiento, ciencia y civilización, y deformó toda la creación de Dios. 62. Yo sé que usted piensa que lo quiero poner en una apretura, pero sepa que yo también lo estoy. Y todos nosotros estamos aquí para tratar de saber lo que podemos hacer. No decimos esas cosas para ser diferentes. Debemos ser honestos. Cada uno de nosotros vamos a llegar al fin del camino, en donde vamos a dar cuenta por cada palabra. En estos momentos sabemos que en nuestras voces, cuando nacemos, nuestro primer chillido va todo a una cinta y va a ser tocada otra vez en el día del juicio. Aún la ropa que usted usa será mostrada delante de usted en el día del juicio. Aún ciencia ha encontrado eso por medio de la televisión. ¿Ve? La televisión no manufactura la imagen. Ella solamente la canaliza. El color de la ropa cada vez que usted se mueve, cada pensamiento en su mente es grabado completamente en él, en el archivo de Dios. Y esa gran cosa será puesta delante de usted. Cada uno de esos vestidos obscenos que usted usa cada vez que usted fue al salón de belleza a cortarse el pelo que Dios le dio a usted, va a ser así. Usted responderá por ello. Usted no puede ni aún moverse aquí sin que eso sea registrado allá, pues aún los pensamientos de su corazón, cuando usted los está pensando, serán presentados delante de usted. ¿Cómo va usted a escapar? ¿Cómo escaparemos si menospreciamos tan grande salvación? ¿Ve? No vamos a escapar. Cada movimiento y los pensamientos del corazón están registrados en otra dimensión. Aún el color de la ropa que usted usa. La televisión de color lo prueba, lo capta y lo muestra. ¿Ve? Y esto es solo en una dimensión de las tres en las que vivimos. ¿Ve? 63. ¿Cómo el veneno ha afectado la iglesia, ha afectado la tierra hoy día? El veneno que Satanás puso en las simientes ha hecho huecos en ella que ha causado que se deformen. Más y más está penetrando en el corazón de las iglesias y en los corazones de la gente y todo. Es ciencia, ciencia. Hasta que ha llegado a un punto en donde la raza humana, por haber sido mezclada, yo creo que cada simiente debería dar conforme a su género. Y la raza humana y las plantas y todo ha sido mezclado y nos ha traído a un lugar en que el comer nuestro alimento proveniente de la tierra ha hecho híbrido a nuestros cuerpos y ha puesto a nuestras mentes. Ahora, si nuestros cuerpos están decayendo desde los 20 a los 25 años de edad,
debido a la degeneración de las células por las comidas híbridas, ¿no se degeneran nuestras células cerebrales? ¿No son esas células también? Por eso es que Ricardito corre su carro de alta potencia aquí por las calles, mientras que Ricardita y Elvisitas y muchas de ellas, como las nombraríamos, andan aquí por las calles desnudas delante de la gente, mentalmente idas, sin ninguna concepción de decencia ni de morales. Volviendo a mi pequeña historia, este capellán que él había ido al hospital y dijo que había muchos muchachos acostados en la carpa. Algunos, él había venido de otra parte y dijo que fue allá y un oficial le dijo, capellán, queremos llevarlo en el carro para que vea los campos de allá. Habían arrojado gas de mostaza y gas clorinade, como lo hacían en aquellos días. Y me dijo, fui allá, hermano Branja, y no había una sola corteza en los árboles. No había una espiguita de grama. Eso fue en una mañana de Pascua. Y dijo, había allí unos tanques destruidos y el oficial tenía que tomar récord de ellos y ver si había allí algo que se pudiera hacer por ellos. Fue cerca del gran bosque Argonne. Y dijo, cuando estaba parado allí solo, dije, miré hacia arriba y dije, oh Dios, esta es la manera a lo que todo está llegando. Correcto, todo está llegando. Todo estaba quemando. No había vida en ninguna parte. La grama estaba quemada. Los árboles estaban muertos por esos gases. Todo estaba muerto, torcido, colgando, en donde las balas y cosas pegaron. 65. Si eso no es el cuadro del mundo hoy día, cuando Satanás está rociando su incredulidad, su hibridez, su ciencia, su conocimiento. Mire lo que era en el principio cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín. Ese hermoso paraíso en el que no había muerte, no había enfermedades, no había pesares, todo estaba perfecto y en orden. Y mire lo que el DDT de Satanás ha hecho. El mundo está en un caos. No hay nada sano en él. Él dijo, empecé a llorar, me regresé y mi atención fue atraída hacia una roca. Dijo él, fui hacia allá y miré la roca y la empujé y debajo de la roca estaba una florecita blanca creciendo. La única cosa viva que había quedado porque había estado escondida por la roca. Dios, mi roca, ampáranos hoy en día, oh Dios, cuando estos venenos están flotando por donde quiera en el nombre de ciencia y educación, ampáranos, guárdame hasta ese día, oh Dios, es mi oración. El hermano Branham hace una pausa, alguien había en la plataforma y dice, no pongas ningún límite a tu tiempo, hermano Branham. Espero que cada uno de nosotros esté bajo esa roca, Cristo. 66. Acabo de predicar el otro día. Muchos de ustedes lo escucharon. Iba caminando entre los pinos, cazando, y fui atraído a voltear. Y al voltear, miré tirada una cajetilla de cigarrillos vacía, o paquete, o como usted lo llame. Y la compañía, no siento decir su tema de propaganda en la cajetilla, que decía, un filtro del hombre que piensa, un sabor del hombre fumador. Seguí caminando un poquito más adelante en el bosque y algo me dijo, regresa a donde está la cajetilla de cigarrillos. Y dije dentro de mí, Padre Celestial, voy rumbo a ese árbol en donde una mañana tú hablaste a existencia a esas ardillas. ¿Por qué quieres que me regrese? Y algo me dijo, tú necesitas un sermón para este domingo y el nombre de él está escrito allí.
y me pregunté, ¿en el paquete de cigarrillos? Y fui allá y empecé a pensar, un filtro del hombre que piensa, ¿qué engaño es esto? Porque si el hombre fuera un hombre que pensara, él no fumaría por nada. Pero, ¿ve usted? La gente se traga eso. 67. Creo que fue hace 2 años cuando yo estaba en una de las convenciones y fue a la Feria Mundial cuando estuvo en la Costa del Oeste y tenían allí la fotografía de Jules Brinkner y de muchos otros, y los científicos. Muchos de ellos estaban también en el mismo salón exponiendo el peligro de fumar. Y ellos soplaron el humo del cigarrillo sobre la superficie de una pieza de mármol y con un aplicador de algodón quitaron la nicotina de allí y la untaron en la espalda de una rata. Y a ella la pusieron en una jaula y en 7 días estaba tan lleno de cáncer que ni podía caminar. ¿Ve? La pasaron por agua. ¿Filtro? Ellos dijeron, ¿el filtro? No hay tal cosa como filtro. Dijeron, ahora mire, ellos son la ciencia misma. Y dijeron, usted no puede fumar a menos que usted tenga alquitrán de hulla. El alquitrán es el que produce el humo. Y la única cosa que es un truco para vender más cigarrillos. Espero que usted no piense que soy un sacrílego o un fanático. Ese diablo en el hombre es el que lo hace fumar para matarlo. Cuando él necesita la nicotina de un cigarrillo para suplir su deseo, entonces la compañía viene con su truco de engaño y le dice, un filtro de hombre que piensa. Y entonces él tendrá que fumarse 4 o 5 cigarrillos para obtener la misma cantidad de alquitrán que obtenía con un cigarrillo. Y así satisfacerse. Los americanos le están vendiendo muerte a sus hermanos y hermanas. Yo no lo entiendo. 69. Y estando allá pensé, hay un filtro del hombre que piensa que está correcto. Ahora, si el hombre es un fumador, recuerde que eso produce un sabor de hombre fumador. Entonces usted no podrá satisfacer el deseo de fumar hasta que usted tenga el humo necesario para producir el sabor. Así que usted se fuma 4 cigarrillos o 5 y paga más que lo que pagaría si usted se fumara un cigarrillo sin filtro. ¿Ven? Es un truco para vender, engañando a la gente, a americanos. Cuando pienso en el Valle de Forge, cuando George Washington, con 2/3 de sus soldados sin zapatos, en ese día frío, para darnos la economía que tenemos, y luego ver a los americanos vender a americanos, sus hermanos y hermanas, que es la raíz de todo mal, el anhelo por dinero, el amor, toda la cosa ha llegado a locura, no sabiendo que toda esta cosa perecería. Pero si usted no obtiene humo, usted no puede tener el sabor. Y entonces pensé, hay un filtro del hombre que piensa, un filtro del hombre que piensa. Y de allí tomé mi mensaje, un filtro del hombre que piensa, produce el sabor de un hombre santo. 70. Y pensé que nuestras denominaciones han hecho mucho de esto, metiendo gente y haciéndose llamar cristianos. No importa cómo se porten. Por eso tienen más en sus organizaciones o denominaciones. Tenemos más allí porque los dejamos entrar bajo eso y lo otro y todo. Eso no tiene nada que ver solamente con que ellos pongan sus nombres en el libro de registro y digan que son cristianos. Eso es todo, pues por fe eres salvo. Tú tienes que creer. Dicen ellos, sí, pero el diablo hace la misma cosa. Usted tiene que nacer otra vez y eso viene a través del filtro de Dios. Ahora, hay un filtro de hombre que piensa y la tengo en la mano y ella no produce un sabor denominacional.
sino que ciertamente satisfacerá el gusto de un hombre santo. Usted sabe. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Poder de Dios para Transformar. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, El Poder de Dios para Transformar, párrafo 71. ¿Cómo pudiera una mujer con pelo corto venir a través de este filtro? ¿Cómo pudiera una mujer con pantaloncitos cortos venir a través de ella? ¿O con pantalones, o cuando la Biblia dice que es una abominación a Dios, que es una mujer, que una mujer use vestuario pertinente a hombre? ¿Y cómo puede un hombre que guarda su integridad salir a la calle y vestirse como mujer, dejar que su pelo crezca como mujer, que le caiga sobre sus ojos con tupé y enroscado hacia arriba de esta manera? Él está usando la ropa interior de su esposa y ella está usando la ropa de él. ¿Un filtro del hombre que piensa? Un hombre que piensa no haría eso. Una mujer que piensa no lo haría tampoco. La palabra de Dios no la dejaría pasar. No hay una sola cosa que pudiera pasar a través de esa palabra con excepción del Espíritu Santo. Y Él trae la palabra a usted y produce en usted un sabor de hombre santo. 72. Mire hoy día a la Ricardita en la calle encantadora con una hermosa anatomía que Dios le dio, Satanás usándola y vestida tan inmoralmente sin saber que en una semana más ella pudiera estarse pudriéndose en la tumba. Viniendo por la calle no hace mucho tiempo, yo estaba predicando en una convención, en una asamblea de Dios allá en la costa del oeste, en una reunión en la escuela bíblica del suroeste. Y venía una muchachita caminando en la carretera vestida con ropa pequeña, bikini o como ustedes le llamen, y adornada con flecos y con sombreros y botas vaqueras. Yo iba manejando y pensé, pobre muchachita, sus padres la trajeron al mundo, fue puesta aquí para que fuera una hija de Dios. Y ella ha venido a ser una carnada del diablo. Y pensé, creo que daré la vuelta aquí y me regresaré y se lo diré a esa niñita. Ella se miraba como de la edad de mi Sara, como de 16 o 17 años de edad. O algo así, pero luego pensé, no, mejor no. Voy a continuar lo hago, ya que alguien puede verme allí hablando. 73. Ahora escuche, hijo de Dios, usted está en la misma situación con estas Jezabeles actuales que se les presentan a ustedes. Pero un hombre que piensa, pensará primero, ella pudiera ser muy bonita y pudiera ser que usted es su alma o alguna de ustedes jovencita con esos Ricarditos. Pero el filtro de un hombre que piensa produce un sabor de un hombre santo. Usted es hombre casado. Cuando ustedes ven a esas mujeres en las calles de esa manera, ustedes, hijos de Dios, que no saben lo que sucedió en el principio. La ciencia del mundo antediluviano hizo a la mujer verse hermosa, que los hijos de Dios tomaren hija de hombre, no hija de Dios. Y a Dios nunca se les olvidó. Ellos destruyeron toda la cosa, la ciencia y la hermosura en tiempos atrás. Usted fíjese cómo se ha levantado la belleza de la mujer en los últimos días. Y esto es una señal del fin. Dios la ha probado, así que use un filtro de un hombre santo. Le costará su casa, le contará su posición, le costará todo lo que usted tiene y demás de eso. Su alma romperá su hogar. Puede ser que otro hombre críe a sus hijos u otra mujer críe a sus hijos. 74. Tome un filtro de hombre que piensa. Le producirá un sabor de una mujer santa. Cuando usted vaya al salón de belleza o alguna otra parte y ellos le dicen, te va a doler la cabeza si no te lo cortas. Usted sabe, pero usted tome el filtro de una mujer que piensa lo que la Biblia dice, ¿ve? Apártese de eso, ¿ve? No lo haga. Yo soy su hermano y lo amo. No tengo nada en contra de usted. Dios lo sabe y lo que me hace decir las cosas que digo es el amor de Dios que tengo por usted. Si un hombre la deja hacer a usted eso y no se le dice y su pastor se hace el desentendido y no lo reprende a usted, es porque no lo ama. Él no puede amarla a usted. No debe desearía esa clase de amor por las hermanas. Yo quiero tener un sabor santo para mi hermana.
Yo quiero que ella sea realmente mi hermana. No alguien que diga, alguien que hable que tan bonita es ella y como es ella y esas reinas del sexo. Ella va a mí. No, yo quiero que ella sea una dama. Oh, Señor, guárdame bajo la roca. Sí, en Efesios 5:26 dice que la única manera que usted puede llegar a esa roca es siendo lavado por las aguas de separación de la palabra, ¿correcto? Ahora, no permite usted que este diablo le recibe a usted con su educación. No, no le ma, no. Le matará la influencia de la palabra a usted. No permite que el diablo le haga creer esto. Bien, yo permanezco a la misma iglesia que mi madre, mi padre, mi abuela pertenecieron. No permite que el diablo lo rocíe a usted con eso. La Biblia ya lo ha dicho. Está en las siete edades de la iglesia y en las cosas allí dichas. Todo ha decaído, correcto. Toda la cosa está corrupta. Toda la cosa es una llaga putrefacta. No le permite que lo rocíe diciéndole, bien, son mejores éticas. Estamos mejores educados hoy que en los tiempos de antaño. No permite usted que Iti Diablo le mete eso a usted. Yo le he mostrado a usted todo su programa de civilización, educación y de ciencia. Él lo ha metido en la iglesia. Usted no lo haga caso a eso. Apártese de esas televisiones y cosas sucias. 76. Nuestro texto dice, no ser conformados, sino ser transformados. No vaya y diga, yo fui confirmado el domingo. No, vaya y sea transformada en estos momentos, transformado de lo que usted es a lo que Dios quiere que usted sea. Ahora, eso depende de qué clase de simiente está en usted. Si una simiente intelectual, educacional ha sido puesta en usted, solamente hay una cosa que ella puede hacer con hijo e hija de Dios, y esto es deformarlos. Es la única cosa que puede hacer. La gente hoy día, como yo lo miro, actúa como si no creyeran que hay un Dios. 77. Perdóname esta expresión. Y si los sentimientos de alguien son heridos por lo que voy a decir, no es mi propósito. Hace unos dos domingos atrás, fui invitado por mis propias hijas a que fuera a ver televisión un programa de cantos religiosos. Son los domingos por la mañana. Yo quería escuchar el programa de Ora Roberts y le había dicho a ellos que me informaran cuando él saliera. Y me dijeron, escucha esto, esto es un buen programa de alabanzas. Aún mi hijo estando allí, me lo dijo también. Y prendí el aparato de televisión. Rentábamos una mujer que tenía un televisor en su casa. Yo nunca he intentado tener uno en mi casa. No, señor, yo no quiero eso, esa cosa en mi casa. La destruiría a balazo con mi escopeta. Yo no quiero tener nada con esa cosa diabólica. Sí, señor. 78. Permítame decirles algo. Usted de Arizona leyó ese análisis del otro día. De las escuelas, ¿lo leyó? 80% de los niños en las asambleas, en las escuelas de Arizona sufren de deficiencia mental. Y el 67% de ellos lo sufren por ver televisión. ¿Qué es de eso? Es mejor que usted use su escopeta, ¿ve? Ahora, no permite que el diablo le rocíe a usted con eso. No, señor. Ahora, la gente, como ya le dije, actúa como si no tuvieran que venir a juicio. Estos muchachos y muchachas tenían a una familia indígena y muchas más cosas. Creo que un tipo llamado señor Poe estaba a la cabeza de todo. Y si yo alguna vez he visto una mofa moderna de Ignos, fue en esa ocasión por la manera como lo hicieron. En bonche de ricarditos parados allí, sacudiendo sus manos de arriba abajo. 79. Verdaderamente aprecié en esta mañana este jovencito que cantó. Se miraba decente como un verdadero hombre. Me gusta eso. Ustedes, hombres de negocio, algunas veces traen un bonche de estos ricarditos que se paran aquí. Hacen un griterío y un desorden y detienen el aliento hasta que la cara se les pone azul. Esto no es cantar. Eso únicamente es hacer mucho ruido científico. Cantar es cantar del corazón. 80. Y yo pensé, qué lástima, qué vergüenza. ¿Cómo bajó el hombre de religión? Ellos actúan como si no hubiera Dios. El otro día alguien le dijo a un muchacho que cortejeaba a mi hija, un muchacho cristiano que dio una opinión burlesca respecto a Adán y Eva, y dijo así, Eva paseándose por el jardín, dijo, hijos, ¿ven ese árbol allá? Es de donde vuestra madre comió y nos dejó sin casa y sin hogar.
¿Pudieran usted imaginarse lo que se supone ser un cristiano fiel que tomara una promesa y una palabra de Dios y la tirara a un chiquero? Ellos actúan como si no tuvieran que venir a juicio, pero Dios traerá cada secreto a juicio. Ellos actúan como si no hubiera Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje titulado El Poder de Dios para Transformar, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1965. En los párrafos 81 dice, yo no quiero llamarlos necios, porque la Biblia dice que no debemos. Jesús lo dijo, ¿verdad? No llaméis a ningún hombre necio. Pero en Salmos 14:1, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Vi, ellos son necios. Yo no quiero llamarlos necios, pero actúan como si fueran. Ellos actúan como tales. Así que hoy día estamos viviendo como si no hubiera Dios. Yo pertenezco a la iglesia. Y toda la cosa. La Biblia es un gran chiste. Nuestra iglesia sabe a dónde van. Sí, seguro. Van directamente al infierno. Y van caminando exactamente en sus caminos a través de ciencia, educación, teología, seminarios y cosas. Refrescándolos mientras van caminando. El Espíritu Santo no tiene una chance de darles una revelación. Nada. El seminario ya se las ha dado. El Espíritu Santo es para guiarnos, no un seminario, no obispos y superintendentes y demás. El Espíritu Santo es nuestro líder. Párrafo 82. Caín fue una persona como esa. Él era muy religioso, en verdad. Ahora, si religión es todo lo que usted debe tener, entonces Dios condenó injustamente a Caín. Porque él era religioso, él era tan religioso y sincero como lo era Abel. Ahora recuerde, él meditó en Dios, él adoró a Dios, él tenía una iglesia, él construyó un altar, él hizo un sacrificio, él oró, él adoró. Pero fue rechazado. No importa cómo Esaú también lo fue. Ve, la religión, ve, eso es el negocio de Satanás. No es de matar toda la cosa, sino únicamente contaminarlo. Eso es todo. Él no va a matar toda la cosa. Oh, no los comunistas. No, no, el anticristo no es comunismo. La Biblia dice que engañaría a los elegidos si fuera posible. No se fije en la cortina de hierro, sino en la cortina púrpura. Párrafo 83. Fije en esto. Caín vino a adorar, pero él tenía la incorrecta simiente en él. La simiente de la serpiente. El silbido de la serpiente había silbado en él, porque él era la simiente de la mujer. Él sabía la perfecta voluntad de Dios, pero él no quiso hacerla. ¿Sabía usted eso? Satanás sabe la voluntad de Dios, pero no quiere hacerla. Fíjese, él había visto que Dios había vindicado el mensaje de Abel. Ahora, quiero que ustedes piensen. Use su filtro del hombre que piensa por un momento. El mensaje correcto de Abel, el cual Dios vindicó ser la verdad. ¿Lo está captando ahora? El mensaje de Abel había sido recibido y Caín lo vio y supo que Dios había vindicado bien ese mensaje. Pero él no lo pudo hacer. Su orgullo lo apartó de él. Correcto, su orgullo lo apartó de hacerlo. Él vio a Dios vindicar el mensaje. Párrafo 84. Y así parece ser hoy. Es tan duro para la gente humillarse a la palabra de Dios. Ellos nada más no quieren hacerlo, pero se humillan al credo de la iglesia, seguro, pero no a la palabra de Dios. Si usted quiere encontrar esto, tengo escrituras aquí de las cuales me he estado refiriendo, como Génesis 4, 6 y 7. Y Dios le dijo a Caín, ¿por qué se ha inmutado tu rostro?
¿Por qué estás lleno de ira? El mensaje que has escuchado te llenó de ira. Y le dijo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Es por qué no vine a tu iglesia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás usando un filtro de un hombre que piensa? Ve, ¿por qué te comportas así? Le dijo, si quisieres hacer bien, haz lo que tu hermano está haciendo. Yo te recibiré y te bendeciré. Yo haré por ti la misma cosa. Pero él no podía hacerlo. Entonces él le dijo, si no lo haces, el pecado de incredulidad está a la puerta. 85. Ahora, cuando ellos nos dicen, los días de los milagros han pasado, y ellos los ven tan perfectamente vindicados y probados. ¿Ve usted todas estas cosas que Dios prometió que él haría en los últimos días? En Apocalipsis 10 y en Malaquías 4. Todas estas cosas tan perfectamente vindicadas. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Ve, si ellos no lo hacen, aceptarán incredulidad, lo cual es pecado. Solamente hay un pecado, y ese es incredulidad. Correcto, usted no está condenado porque usted toma, fuma, o mastica tabaco, o usa pantaloncito corto, o lo que usted haga. No, eso no lo condena a usted. Es porque usted no cree. Si usted creyera, usted no haría eso, ¿ve? Un creyente no hace eso. Él toma un filtro del hombre que piensa, ¿ve? ¿Ve? O un filtro de mujer que piensa uno u otro. Muy bien, pero ¿ve usted? El pecado está a la puerta. 86. Ahora, fíjense lo que eso hizo a Caín. Y va a hacer lo mismo hoy día. Eso hizo que Caín se apartara. Eso lo hizo un pecador por su propia voluntad. Él fue desobediente por su propia voluntad. Y cada persona será de la misma manera. Desobedeció voluntariamente después de que él vio el mensaje de Abel tan vindicado por Dios. De que era la verdad y que rechazó él hacerlo. Hizo lo mismo en ese entonces. Y entonces él cruzó la línea divisoria. Hay una línea que usted puede cruzar. Usted sabe eso, ¿verdad? La congregación contesta amén. Ahora, ministros presentes aquí y los que están conectados por vía telefónica por toda la nación, ¿entienden eso? Cuando ustedes ven que es escritural y no lo hacen, Dios no siempre, seguro, usted será bendecido. También lo fue cada uno de los israelitas. Ellos vivieron una vida buena en el desierto y criaron sus hijos, levantaron cosechas y fueron bendecidos y todo. Pero cada uno de ellos están eternamente separados de Dios. Jesús lo dijo, sí, Dios lo bendecirá a usted de todas maneras, pero usted estará separado. Efectivamente, eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que él dijo. Fíjese, usted puede cruzar la línea divisoria. ¿Cree usted eso? Amén. Caín lo hizo. 87. Abramos la Biblia por un momento. Tengo aquí Hebreos 10, 26. Permítame ver si puedo encontrar eso rápidamente. En el libro de Hebreos del capítulo 10 y creo que es el versículo 26. Aquí lo tengo apuntado por aquí. Espera un momento. Si usted espera, lo leeremos en un momento. Muy bien. Aquí está. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces no queda más sacrificio por el pecado. Esto es así, dice la Santa Palabra. Si nosotros voluntariamente no creemos después de que lo hemos visto y oído, entonces hemos cruzado la línea. No habrá ya más perdón por ello, porque usted habrá cruzado la línea. Usted dice, Dios todavía me bendice. Oh, sí. Recuerde a Israel estando en la frontera. Cuando Dios les había dado una promesa de una tierra santa, una tierra que era buena, en la que fluía leche y miel. Y Moisés había enviado a Caleb y a Josué y al resto de los espías para que fueran a espiar la tierra y trajeron la evidencia vindicada. 10 de ellos dijeron, no podemos hacerlo. No somos capaces de analizar la situación. Seríamos fanáticos. Tenemos solo estas cosas pequeñitas para pelear. Y miren lo que ellos tienen. Nosotros no podemos hacerlo.
no somos capaces de hacerlo. Pero Josué y Caleb dijeron, nosotros somos más que capaces de hacerlo. Dios hizo la promesa. Amén. Y recuerde, ellos se regresaron. Eso fue en Cades Barnea. Y ellos se regresaron y se convirtieron en nómadas del desierto. Y cada uno de ellos murieron y están perdidos eternamente. Jesús dijo eso. No cruce esa línea divisoria, ¿ve? Cuando usted sabe hacer el bien y no lo hace, eso es pecado para usted. Para 89. Israel hizo lo mismo. Después que habían visto a Moisés vindicado, ellos permitieron que Balaán los rociara. Esa preciosa y vindicada simiente. Pastor nunca dijo nada en contra de esta palabra. Mire a Balaam. Él era un profeta y él había visto la simiente de Dios vindicada. Pero Moab, bajo su propia gran denominación en la que él vivía, vio a ese bonche de vagabundos cruzando la tierra. Y él los roció y les dijo, bien, esperen un momento. Todos nosotros somos cristianos, todos nosotros somos creyentes. Nuestros padres y vuestros padres son los mismos. ¿Qué no somos nosotros los hijos de Lot? ¿Qué? ¿Lot no era sobrino de Abraham? ¿Qué no somos todos iguales? Casémonos uno con el otro, así como Eva en el jardín del Edén permitió que Satanás lo rociara. Así, Israel también permitió que él lo rociara a través de un falso profeta. Cuando el verdadero profeta había estado con ellos con la palabra vindicada, pero él los roció con el conocimiento de un concepto intelectual. Piense en eso en estos momentos. Eso nunca fue perdonado. Ese pecado nunca fue perdonado. Párrafo 90. Las simientes se pudieron el camino del deber, en camino a la tierra prometida. Cada uno de ellos murieron y se pudrieron, asimismo en la iglesia, en la línea del deber, siguiendo a Dios. Y dejaron que Satanás rociara ese veneno sobre ellos, esa concepción intelectual, educacional, diciendo, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. ¡No somos! Pero Israel permitió que ese falso maestro los rociara con esa concepción intelectual que él tenía de ellos. Y es lo mismo que el concilio ecuménico está haciendo hoy día. Ve, la misma cosa, diciendo, nos uniremos todos en una gran organización. Todo su sistema organizacional es del diablo. Es la marca de la bestia, de acuerdo a la Biblia. Muy pronto haré un libro al respecto, si el Señor lo permite. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo y compartiendo la lectura de estos mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 91 de este glorioso mensaje titulado El Poder de Dios para Transformar, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1965. Oramos. Muchas gracias, Señor. Una vez más, Padre, es glorioso y honroso conversar contigo, Señor, en gratitud por tu grande gracia que tú nos brindas, Señor, en esta tarde, noche y todos los días. Esa es la ofrenda que nos corresponde darte, Señor. Si tú nos diste 24 horas, ahí está los 2:40, 2 horas 40, Señor. El juntarnos contigo, Padre, para obtener este glorioso compañerismo y también compartir con amigos, con hermanos, hermanas que puedan escucharnos, oh Señor. Muchas gracias por ese privilegio, Padre amado. Nuestra gratitud también por habernos permitido, Señor, que vengamos en la escena en este último tiempo para captar estos gloriosos mensajes, Señor. Y no es de nosotros mismos, Padre amado. Es porque tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. De nosotros mismos hubiésemos estado en cualquier denominación creyendo que estábamos bien, oh Padre. Pero aún así, con este mensaje, si no entendemos, si no comprendemos, si no ejecutamos tu palabra, oh Padre, no haríamos nada, oh Padre. Por eso es que te pedimos, permite sostenernos de tu brazo amante y poderoso, Padre amado.
Y guíenos con tu Santo Espíritu en cada momento, en cada instante, porque tú tienes el control, Señor, de los cielos y la tierra. Estamos peregrinando en este tiempo, en este espacio llamado tiempo, Padre. Todo se acabará, porque todo lo creado se terminará y volverá a eternidad. Y tú enviaste, Señor, en este mundo tu programa de 7 fiestas, Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, de expiación y tabernáculos. Ese ha sido, Señor, tu programa completo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, estaremos contentos y alegres porque esta palabra nos da vida, nos da gozo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas, a cada uno de vosotros. Por el mayordomo, así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe. Llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los 7 sellos. Mas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son 7 truenos trayéndonos fe de rapto.
por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres, oh, 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 de todo linaje, lengua y pueblo. Llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. No temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayendo unos siete raptos. Sin más.